Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Humo y Espejos. Como siempre, un gran, un gran placer estar acá con ustedes, eh, contándoles las novedades, descubriendo que, en definitiva, los grandes nombres están diciendo lo que nosotros veníamos diciendo hace rato. ¿no? Ayer, casualmente, hablaba con una amiga conocida de los tiempos de que andábamos más cercanos a algunos partidos políticos y nos contaba varios comentarios escuché por un lado que bueno que hay cierta preocupación en los sindicatos porque claro la masa crítica se les está yendo en un país como la Argentina, donde los despidos y los cierres de empresas están a la orden del día, no podemos esperar mucho más eh, que esto. O sea, hay una desbandada y una cantidad de gente que está quedando fuera del sistema impresionante. No es que nos agrade decirlo, pero es una realidad. ¿no? O sea, como decimos siempre, nosotros acá eh, desde el año 2008 no venimos a contar la realidad, sino que da las herramientas para que las comprendan, pero muchos políticos, sindicalistas y demás yerbas no las quisieron comprender porque el futuro llegó y el futuro es ahora. Y hoy estamos viendo esta masa fuera del sistema, estamos viendo justo con un, un presidente que vino a... a Fragmentar, a balcanizar a la Argentina, a fragmentarla geopolíticamente, geográficamente, social y, y ¿por qué no físicamente? ¿no? Como habíamos dicho. Así que estamos en una situación con, con esa. Que la que diga que el colapso del sistema social es inminente, que no hay, que no hay quienes van a, a trabajar para pagar las jubilaciones a futuro. No, no debería ser sorpresa para nada, solamente reafirma lo que venimos diciendo. Así que bueno, eh, mientras tanto, sí, Fabi, hay, mucho, hay muchos temas que en la Argentina de hoy se está, se está sucediendo, pero que no, no se dice nada en los grandes medios. Ya no sirven los grandes medios, de hecho los están cerrando, así que quedarán solamente aquellas voces que ellos se ocupan. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, darles la bienvenida, a agradecer por estar ahí con nosotros, recordar que deditos gordos para arriba, que eso hace bien, no engorda, les devuelve, los hacen felices, además nos ayuda mucho con los algoritmos, que anda bastante complejo el tema de YouTube, ¿eh? nos anda sacando visualizaciones, nos anda sacando monetización, pero bueno, contra viento y marea uno trata de estar acá con ustedes. Ayer el cierre del programa fue abrupto porque se cortó la electricidad de acá, faltaba la estática para terminarlo, pero bueno volvió a las pocas al rato. Ya habíamos terminado el programa, esperamos hacerlo tranquilos hoy. Recordarles que ya estamos eh, ahí en la recta final del curso de idioma ruso, sí. Así que los invitamos a, a venir a, a estudiar ruso con nosotros. Tenemos cuatro niveles el inicial, el nivel cero, como decimos nosotros, para aquellos que nunca tuvo contacto con el, con el idioma ruso, se van a sorprender porque el idioma, ahí mueve un poco mi cámara, el idioma es una forma también de conocer a una sociedad, ¿no? Conocer el pensamiento, conocer eh, realmente eh, cómo... Realmente, cómo se ve una sociedad a través de sus eh, expresiones culturales, el idioma, la religión, la gastronomía. Así que en este, caso, en este caso, el idioma ruso es todo un desafío. Voy a hablar algunas cosas en ruso para que vean mi avance en un ratito, ¿ok? Pues desde ya los invito a, a, que, a que compartan la invitación que voy a poner. Ah, ahí ustedes están bien de acuerdo nos ayudan a difundir, ¿no? Me distraje un poquito mirando el comentario de que dice viva mi ley. Claro que viva mi ley. Viva mi ley mientras mueren miles, ¿no? Así que eso está muy bien. Me, me parece perfecto eh, que tenga este pensamiento al rico, así que él seguramente será uno de los que creen que van a vivir. No te, no te creas, ¿no? ¿eh? Cuando nos exterminan los de abajo. A los que están ahí a vos te va a tocar enseguida eso es un tema así que ah, está bien David jota es una muy buena manera también de colaborar con nosotros estar acá hacer los comentarios así que los recursos son bienvenidos pero todos los que no no pueden con recursos están bienvenidos a la difusión el like el estar ahí con nosotros hace muy bien así que Además del curso de idioma ruso, les invito a DACRI a formar parte de esta alianza para el desarrollo auténtico y cooperación ruso-iberoamericana que hemos fundado y estamos lanzando acá en la Argentina hacia el mundo para que juntos podamos un poco hacer presión en este mundo político para ir cambiando las cosas. Ya con nosotros Marcelo Ramírez, ¿cómo estás querido? Así que bienvenido. Así bien, que te lo bien. dije, te lo dije, podríamos decirle a Larry Fink, lo venimos a divertirnos. Sí, sí, eh, antes como, como hacemos siempre un pequeño prolegómeno antes de arrancar con el programa en sí, eh, me interesaría, si voy a ponerle, viste esa imagen que te había mandado antes. Oh. Eh, porque me parece bien. Eh, ¿Cuál eh, imagen que me mandaste La antes? de Mila y eh, explicando su plan económico. Ah, eh, ¿Pero no me la mandaste a mí o mandaste a nuestro grupo de trabajo? Yo te digo. Te Vaya vos. a saber a dónde me lo eh, mandó Marcelo Ramírez. ¿eh? No, no, no extrañe que en algún momento... Tenemos tres grupos, les cuento una evidencia: tenemos lo face-to-face, face, o sea, individual de la familia. Tenemos un grupo de trabajo de Asia TV, eh, que es el grupo que usamos para las cuestiones de trabajo con las chicas. Y tenemos un grupo de familia, así que, que somos los cuatro siempre. Pero bueno, a veces cierta personita tiene el contenido. Exactamente. Ups, ¿ves? Están invadiendo Pero, ahí. No, casi, Ojo de no cerrar No, nah. nah, yo no soy el gato el que me hace eso. Exacto. Así que vamos, ahora sí, ahora pasó a Ajá. mi particular que lo voy a ver y, y se lo pongo ahí. Bueno, decime esta... Eh, no, no, porque quería comentar eso. Dice, vamos a dejar un mínimo de pesos en circulación y la remonetización de la economía tendrá que darse sacando la plata del colchón. Traducido, lo que está diciendo mi ley es lo que estamos viendo. Decía. Ellos subieron, eh, hicieron una devaluación eh, muy importante, perdón por los mosquitos, pero no sé si saben, hay una invasión de mosquitos en... En, la en buena parte de la Argentina, no solo en Buenos Aires. Una cantidad de dengue. Tenemos de dengue ríos. en Buenos Aires que nunca habíamos tenido en la historia, en los últimos años recién empezó, y ahora tenemos récords de, de dengue en la Argentina, y la solución que ha dado el gobierno fue... Queremos que venga el frío. Exacto, y si nos viene el frío hasta mayo, junio. Bueno, eh, dijeron que verdad. en dos o tres semanas va, va a aflojar, pero les puedo asegurar que uno se encuentra con un montón de gente que le dice, yo tuve dengue. Bueno, el tema es, eh, ¿para qué vamos a gastar plata en fumigar? Eso sería una especie de control poblacional eh, biológico el que están, parece, intentando hacer. Yo le recomendaría la malaria. Me parece que la malaria es más efectiva que el dengue. Así que por ahí el año que viene tenemos malaria. ¿Quién te dice? Bueno, voy, más al tema de normal. Quise poner un sticker que me dicen cuentas cerradas. Censura, sí. Es tan terrible. ¿Nos sacaron eh, los stickers? Sac no, no deberían sacarnos los stickers. Pero sí nos sacaron visualizaciones, nos sacaron. Un día, te cuento cómo es el tema: nosotros proyectamos dos millones y medio de visualizaciones para este año. Eh, hubo un día. Vamos, ya pisado a las tres millones. Un día que nosotros hicimos un vivo que tenía 10.000 visualizaciones. Y, y te lo da YouTube con 24, a veces 48 horas de retraso las visualizaciones. O sea, lo de hoy que día es miércoles, lo de lunes lo dan hoy, por ejemplo. Y el lunes habíamos hecho, con un ejemplo de hoy, 10.000 visualizaciones. Porque no es solo el video que la gente te da, mira. Te explico. Te da las últimas 48 horas claro. de visualizaciones. O sea, eh, hoy es miércoles nos daría lo que se vio en las 48 horas hacia atrás. En ese plazo había 10.000 visualizaciones y cuando nosotros fuimos a ver, 48 horas después, juntando todas las 48 horas después, teníamos apenas... Eh, te 3.000 y pico de videos. y pico, o, o sea, sea, un solo video tenía 9.000, 48 horas después teníamos en total, con otros videos, otras visualizaciones que va teniendo el canal, la tercera parte. Bueno, gracias, Norma. Tuvo que probar Manuel Méndez. Te cuento, Manuel, que el problema viene con las tarjetas argentinas. Pero bienvenido a tu super sticker, Manuel. Pueden seguir probando, ¿Pueden a ver si es un probando? falso positivo. Exacto, no hay problema. Por favor, a ver cuántos países pueden probar hoy que no pueden mandar los super stickers para ver. Eh, así que hagan caso, hagan la, la misma prueba que Manuel pero sí sé que hay problemas con las tarjetas argentinas para eh, apoyar el canal. ¿eh? O sea, bueno, lo, lo hizo amigos cercanos y, y es verdad, normal. Ese, ese, Jacqueline, muchísimas gracias, sí. Ese, video, ese cartelito que pusimos ahora, en realidad tiene que ver con lo que están haciendo. O sea, como decía, aumentaron, hicieron una enorme devaluación y luego plancharon el dólar blue sería. ¿Por qué hicieron esto? Porque subieron los precios. Hoy en la Argentina ya se habla de que el dólar está retrasado y debería estar en un valor de 1.500 a 2.000 pesos, porque el dólar subió, pero, pero los precios subieron mucho más. O sea, hoy la Argentina está cara en dólares. En muchísimos productos está más cara la Argentina, por ejemplo, que España. Muchos productos. Eh, en la mayoría, ya hasta altura del partido, podríamos estar diciendo por qué, porque artificialmente están haciendo eso. ¿Cuál era el objetivo? La clase media en la Argentina suele ahorrar en dólares. Eh, los gastos, o cuando tiene un peso, cuando viene de un auto, o vende un inmueble, o cualquier operación de cierta magnitud, lo transforma a dólares. Y después de las experiencias pasadas, esos dólares ni siquiera la mayoría los tiene el banco. Lo suelen tener lo que dice Colchán coloquialmente, que básicamente es una caja de seguridad o en algún lugar en la casa, pero fuera del sistema financiero. ¿Cuál es el plan económico? Bueno, agarrar. Forzar que los argentinos vendan esos dólares que habían juntado. ¿Cómo haces esto? Le subís los precios absolutamente de todo, le subís las tarifas, le subís los combustibles, pero multiplicas todo por cuatro, cinco, seis veces y le mantenés los mismos ingresos. Obviamente la plata no alcanza y el que tiene plata tiene que ir y cambiar esos dólares que tenía por pesos argentinos. Esos dólares los chupa el Banco Central y después van a terminar yendo. A girar al exterior como esas fugas de capitales habituales que pasan en la Argentina de una forma u otra, o mediante el pago de deudas contraídas. De esa manera, el Estado de Miley instala lo que algunos dicen es una especie de corralito. El corralito, en realidad, eh, era no dejarse sacar los ahorros. Lo que está haciendo Miley no es hacértelos quemar los ahorros, porque no te piensan dar ningún aumento de nada excepto de tus gastos. Por lo tanto, esto se hace insostenible. Claro, hay un segundo problema adicional. Acá estamos hablando de la gente que más o menos tenía algo. Aquel que no tenía plata ahorrada le está pasando lo mismo, porque esto es, eh, no discrimina, eh, es para todos igual. Entonces, ¿qué pasa? El que no tenía plata ahorrada simplemente no va a poder comer todos los días, va a tener que bajar la calidad de lo que come, no va a poder usar no sé, el aire acondicionado, dependiendo del estrato, el estado social en el cual se ubique, va a tener que restringirse hasta niveles que ya son absurdos porque eh, cuando bajan 20, 30% el consumo de alimentos básicos, indudablemente se está viendo que hay un problema realmente muy serio. Ese es el plan económico que está haciendo mi ley ahora, eh, cuyo, único objetivo, cuyo único objetivo es sanear las cuentas del Estado para con ese dinero pagar la deuda, pagar deudas externas, deudas privadas, fugar capitales, lo que sea. Pero no hay otro, no, no hay un plan de desarrollo, no hay un plan de desarrollo de una industria, de, de, no sé, un plan de desarrollo ni siquiera de recursos eh, naturales, salvo algunos muy, muy puntuales, básicamente por intereses extranjeros. Pero básicamente no hay plan. No hay plan. ¿Cuál es el plan? Ajustar, sacar toda la plata que podamos y listo. Como hicieron tal desastre los anteriores, todavía hay mucha gente que sale y dice viva mi ley, pensando que esto se trata de... Gente que está a favor de mi ley contra gente que está a favor del kirchnerismo. Bueno, nosotros no estamos ni a favor del kirchnerismo, ni lo votamos, y ustedes saben lo que hablamos, los que nos siguen siempre, sobre lo que ha hecho y lo que significa todo esto. Por otro lado, eh, lo que acá estamos tratando de denunciar es que es un plan que además va a seguir con otros pasos que es la propia descomposición territorial de la Argentina. Y solo lo que quería aclarar para que más o menos entienda, porque yo veo que la gente que está en el exterior está súper confundida con esto. Muchos creen que no es bueno, eh, porque claro, escuchan a sus referentes locales eh, y que le dicen no, lo de mi ley es interesante, porque depende por dónde vayan. En algunos casos es porque lucha contra la casta, lucha contra los poderes, lucha contra los partidos que viven de la gente, lucha contra los empresarios, los empresarios que hacen eh, sus fortunas a costillas del Estado. Y la realidad es que no hace nada de todo eso. Es una enorme mentira, es un aparato de propaganda. Que está girando en el exterior eh, y les cuento: mi ni siquiera es Biden, es eh, perdón, eh, Trump, eh, no es Trump, no es eh, Bukele. Mi ley no, no tiene nada que ver con, con Orban. Mi es un payaso que está implementando las políticas de, de Biden, no más que eso, y las políticas de la refinanciación del cual vamos a hablar hoy. Eh, bueno, a ver. Hasta me entró la duda. Eh, a ver si puse un segundo, por favor. Ya está. Bueno. Eh... No, elija, la, elija. No, no va a desaparecer la industria. Las drogas y el alcohol y ahora el juego eh, van a seguir. Porque de hecho se está promoviendo una ludopatía, cosa que antes no se hacía en la Argentina. Sí, Manuel se pregunta, ¿no? De cuál clase media hablando, cuál clase media todavía existe. Cuando, porque ustedes son muy chiquitos. En una época había un sector de la población que le llamaban clase media. Era gente que comía todos los días, compraba ropa, se compraba zapatos, aspiraba a comprar auto y hasta se iba de vacaciones. Sí. Bueno. Y bueno, y, y gran pregunta la de Paula. luego se la clase media del Caribe, se iba de paseo eso, por sí. Europa, eso se la clase media argentina. Bueno, dice: ¿dónde está la oposición nacional y popular? El otro ¿Me día me agarraste, ¿verdad? mira, son las 3 de la tarde, hasta ahora están justo haciendo la siesta. Pero sí. en cuanto se despierten, sí. ¿El año que viene será? Eh, no sé, pero... Eh, más nosotros... o menos cuando se acaben los dólares y cuando ya se limpió todo y alguien empiece a ver que esto se derrumba, ahí va a aparecer la oposición diciendo nosotros eh, somos los que vamos a producir un cambio y van a prometer algo. Y obviamente cuando... Después va a ser el famoso rebote del gato muerto. Cuando llegas tan abajo y destrozas todo, en algún claro. momento solo se estabiliza. Entonces, eso te lo presenta como un éxito. Eh, sí, Jacquelina, Patreon sigue ahí firme. Así que muchísimas gracias a los patrocinadores en Patreon que nos acompañan desde siempre, a los miembros de este canal que ayuda muchísimo. Lo de las tarjetas eh, no no es la única persona que yo he escuchado. Algunos eh, con la membresía es raro porque a veces tenemos miembros que regalan membresía y otros y después te dan de baja a miembros que no tienen problemas con las tarjetas. Es un poco una moneda al aire, digamos, ¿no? Ahora anduvo bien, ahí Francisco, muchísimas gracias por el super stickers. Así que no, no se va a limpiar nada. lo único que van a limpiar son los bolsillos de la clase media. Eh, sí. Este es un plan para que Argentina sea un país. Y una pequeña proporción de gente muy rica al servicio de los poderes angloamericanos. Y una enorme mayoría de gente pobre, muy pobre, que es donde va la clase media, que no, no termina de darse cuenta de lo que está pasando. mira que, que, que increíble, no? Eh, bueno, Marcelo dice: Manuel Méndez, hay que sacrificar, en 70 años será como Alemania en la época de Weimar. Eh, <laughs> eh, un, un dato interesante, Weimar, eh, Weimar por, un dato interesante de Manuel Méndez. En España, los hinchas de Vox hace una propaganda tremenda por mi ley. Es verdad, no saben lo que es mi ley. Y mira, justamente ahora, en este momento, eh, hace un ratito acabo de entregar una nota para un diario serbio, ¿no? Ya te digo de que, de ¿cómo se llama? El diario serbio que hace, o se llama Dos Ures, ellos tienen una, una edición especial serbia sobre América Latina. Se ve que les interesa. Y pidió Marcelo escribir ahí, ¿no? Y una de las preguntas, como les dice, es, eh, dice... ¿Por qué, en su opinión, el actual presidente está desarrollando una cooperación activa con Israel? ¿De dónde viene su interés por el sionismo? Esta es la primera pregunta y la segunda. Eso para miembro miembro de la comunidad. Reserva la respuesta. Exacto. Y, y la segunda es: nos interesa su visión sobre la situación y la relación entre la izquierda y la derecha en Argentina. Serbia interesado acá en la Argentina. Eh, hasta qué punto los argentinos, los políticos conocen las diferencias y qué bases establecen, se las establecen principalmente. ¿no? Eh, nos parece aquí la orientación ideológica, económica y jurídica está en contradicción entre algunos partidos. No es fácil entender a Argentina, eso lo dijimos en el programa anterior, y, y por eso eh, no me extraña ahí que Vox y muchos hacen una, tienen, tengan una visión equivocada de Milley, incluyendo aquellos que están muy cercanos a él, ¿no? Así que bueno, Marce, te cuento un pequeño detalle, por ejemplo, estaba mirando los títulos ahora y eh, Milley quiere nombrar a su apoderado en la auditoría, el apoderado del partido de él, o sea, para que audite la nación. Y por otro lado, eh, los libertarios creen otro título, creen que Espert es el elegido de Milley para reemplazar a Caputo. Caputo es el ministro de Economía. O sea que estamos a tres meses y parece que Caputo va a hacer nuevamente lo que hizo la otra vez, toco y me voy. Así que, bueno, ¿cómo compran a la gente? Con cosas como esta. Furia de los diputados y senadores porque tras el descuento de mi ley ganarán menos que un maestro. Muchachos, eso es un engaño. O sea, que los diputados sean impresentables no quiere decir que lo que hagas mi ley también lo sea. Mi ley, lo que se ha dado cuenta, lo que se ha dado cuenta en realidad el poder que está detrás de mi ley y es... Ponemos a estos impresentables que tenemos como diputados, le decimos a la gente que le vamos a bajar el sueldo, y con eso ya tenemos a la gente comprada. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Empobrecemos a todo el resto del país. Eh, pan y circo, o sea, nada mejor que pan y circo, pero romano, pero en esta época ya viene sin mucho pan. Es más bien circo. Muy bien, entonces eh, vamos a. Vamos ahora, a partir de este momento, eh, vamos a en este momento a ir con el tema de hoy, ¿ok? Espero que esta vez nos Llegó el, mi protegido Lucas Bernardes así que con ah. esto a gente puede comenzar. Así que sean bienvenidos todos los que están ahí con la gente. Esperemos un final menos eh, dramático. Okay. Eh, nosotros sabemos que a veces, si yo voy ahora, pongo, bueno, no sé, pongo un titular: Rusia está hoy. Eh, arrasando las, eh, las plantas de energía ucranianas. Sí. Eh, si decía que si, si pongo eso, probablemente haya muchas más visualizaciones. Nosotros a veces somos un poco tercos también con estas cosas. Y, y realmente no cambia nada. O sea, la respuesta de Rusia sí va presionando, eh, va subiendo a Ucrania en la oscuridad, literalmente. Hasta ahora eh, lo que ha hecho fue eh, enfocarse en no hacer daños permanentes. Pero bueno, parece que los rusos están perdiendo la paciencia en función de las cosas que te han estado viendo, ¿no? Entonces. Eh, aprovechamos estas pequeñas pausas, hay veces cuando hay alguna noticia que para mí es súper importante, pero que no tiene mucha relevancia pública. ¿Qué quiere decir esto? Eh, acá es donde uno encuentra las bases del problema que estamos viviendo, las bases reales de por qué estamos yendo a una guerra. Pero por otro lado, no es una noticia que sea atractiva, es mucho más atractiva poner que volaran no sé, un tanque Abrams. Eh, pero bueno, eh, alguna vez uno tiene como cierta responsabilidad en lo que hace y necesita eh, contar estas cuestiones, aunque por ahí no sean las que más a la mayoría les parece interesante ver, les parece aburrida. Pero si no se entiende esto, no se entiende después qué está pasando. Por eso después hay falsas esperanzas de, bueno, no, lo que pasa son todo lo mismo, o bueno, lo que pasa es que ahora... Eh, va a haber un acuerdo de paz y están marchando para eso, y uno les dice: No, no, no es por ahí, no pasa por ese lado. Pero bueno, eh, siguen insistiendo: ¿por qué? Porque no se termina de entender el conflicto de fondo. Entonces, el tema del Fink es unas bases del problema, no es lo único. Por supuesto, siempre son multicausales la, las cuestiones, hay muchas causas, muchos actores en juego, muchos intereses cruzados, pero hay algunos que son muy relevantes y deben ser tenidas en cuenta. Larry Fink es el eh, CEO, es quien tiene una fortuna personal de más de mil millones de dólares, lo cual, obviamente, al nivel de, no sé, de un Jeff Bezos, es un tirado, o sea, ¿no? tiene apenas 1.200 millones de dólares, los otros tienen muchísimo dinero más que él. Pero claro, esto es, por un lado, lo que sabemos, y por otro lado, la fuerza verdadera de la Refink reside en que él maneja una cartera por más de 10 billones, con B larga, en términos castizos, 10 billones de dólares. Eh, eso equivale a 25 productos brutos de la Argentina. O sea, el tipo maneja 25 Argentinas. Básicamente es como si toda Latinoamérica le respondería a él. Más o más, porque no, no todos los países tienen productos brutos de la Argentina. O sea, para tener idea de la magnitud de quién es el que habla. Eh, la Fink es quien ha puesto al señor Caputo, aparentemente en, la, en el Ministerio de Economía, que no sé cuánto más va a durar. Y la Refink fue el que se lo puso a Macri, porque es muy interesante, porque dicen, fíjense los razonamientos a veces, ¿no? Macri le pone el ministro de Economía a Miley, pero por otro lado vemos que Macri... Y Miley se están matando entre ellos, porque MATI quiere controlar el gobierno a Milei, y Milei, como sabe que Dios le dijo a él lo que tenía que hacer, y será el liberador de la Argentina, según le dijo Juan y su, su rabino de cabecera, hoy ministro, perdón, hoy embajador en, en el Estado de Israel, embajador argentino en el Estado de Israel. Bueno, eh, claramente eh, Milei sabe que no le tiene que hacer caso, y ahí está la pelea, no. Pero curioso es que el ministro de Economía es el mismo que pusieron los dos. ¿Y por qué pasa esto? Porque el que lo puso en realidad es Larry Fink. Ninguno de los dos puso el ministro de Economía. Y ahí donde vemos las jerarquías, quién está realmente por encima del otro. Y uno lee análisis y análisis insustanciales que realmente no, sí, no, no entienden esta cosa tan simple como eso. Porque inclusive Larry Fink, que va a visitar, eh, creo que en el mes de abril, ahora en los próximos días, a la Argentina. Eh, está muy interesado en hacer algunos negocios. Y una vez se pregunta, ¿no? Si la Argentina es un país inviable, es un país con tantos problemas, ¿por qué este señor tan importante viene por acá? ¿Por qué otro señor tan importante como el jefe de la CIA también viene por acá? Eh, cuando nunca antes había venido ningún personero de la CIA. Y así podemos seguir hasta el cansancio. Entonces parece que la Argentina en realidad es más importante de lo que nosotros creemos, pero nos hacen creer que no, que es inviable, que los argentinos... Nos servimos. Y si nosotros no estamos convencidos de nuestra verdadera fortaleza, somos fáciles de controlar. Por eso Putin arrancó en Rusia como reivindicando el orgullo de ser ruso. Y uno dice, ah, ¿qué? cosa tan abstracta? ¿Qué tiene que ver? Decime las cosas importantes, qué estaba haciendo en productividad, en, no sé, en, 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 en petróleo, en el ejército. Qué? No, no, lo, lo, lo más importante era el orgullo de ser ruso. Porque una vez que vos instalás eso, empezás a construir el resto. Si vos no querés ser ruso, si vos querés sacarte la ciudadanía española o italiana e irte a vivir a, a otro país porque la Argentina no sirve, bueno, ¿qué vas a construir en la Argentina? Nada. Te van a alentar esa visión del extranjero para que te vayas. Porque si te vas hay menos argentinos en la Argentina y es más fácil controlar el país. No es más difícil que eso. Apareció el señor Larry Fink entonces, eh, ya ubicado. Eh, haciendo su famosa carta anual. Esa carta anual de Larry Fink es una carta que él dirige básicamente a la comunidad, sobre todo a la comunidad financiera, pero que eh, de alguna manera se enfoca en temas que a veces uno se pregunta si tienen que ver con su función, ¿no? Eh, durante muchos años, durante varios años en realidad. Instruía a través de su, su cartas, sus cartas eh, a los empresarios, a los CEOs de sus empresas en realidad. Pero cuando vos sos tan poderoso y manejas, eh, creo que del IBEX en España manejas 72 empresas, si no recuerdo mal. Eh, cuando vos conducís la economía de tantos países... Eh, claramente la señal que vos das va para los tuyos y para los ajenos, que dicen, che, si esto van por ese lado, debe ser por ahí. Y ahí el señor Fink se le ocurre hacer una política de defensa WOC, de instruir lo de las paridades de género eh, y todas esas políticas que además advertía a los CEOs de sus empresas que quienes no lo cumplan iban a ser despedidos y reemplazados por alguien que sí fuese una persona eh, inclusiva, ¿no? Bueno, eh, llegó ese punto, eh, Larry Fink eh, instaló eso, instaló el cambio climático, pero ahora parece que se, se aburrió del tema o ya le bajó el pulgar, ya simplemente la cosa no da para mucho, entonces, ¿qué sería lo más interesante? Por eso. ¿Qué sería lo más interesante ahora para la Fink? Bueno, parece que la cosa viene por el sistema social y, sobre todo, el sistema de jubilación. Yo les cuento que, bueno, los que no están jubilados se van a jubilar en poco tiempo o en algún tiempo más y van a tener que pagar las jubilaciones de los que ahora se están jubilando o están jubilados. Por ende, es un tema que abarca a toda la sociedad, ¿no? Larry Fink dijo que él se enfoca en Estados Unidos, en las palabras, porque básicamente es el corazón y es donde se toman las decisiones. Lo que pasa en Estados Unidos se desparrama por todo el mundo occidental. Tengamos en cuenta, mundo occidental. Esto no quiere decir que se desparrame en otros países no occidentales. Pero como a nosotros en suerte nos tocó caer en el vecindario, bueno, estamos sujetos a las normas del mundo occidental, aunque seamos la periferia, seamos despreciados. Eh, lo que sea, todos caemos en esto, españoles, italianos, eh, argentinos, eh, venezolanos, mexicanos, todos somos eso. Todos dependemos de lo que diga Estados Unidos. Entonces, Larry Fink dice que Estados Unidos re, enfrenta una crisis de jubilación inminente con generaciones jóvenes, incluidos millennials y generación Z económicamente ansiosas por un futuro incierto, Fink habla que hay, una, hay que hacer una crítica, o él hace una crítica básicamente, hacia la generación baby boomer, bien, bien norteamericanos, ¿sí? es la generación baby boomer son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial y son los, los que de alguna manera uno veía con esas casas en los suburbios. Eh, que tenían autos grandes, uno cada uno, y muchos hijos, bueno, eso lo son los baby boomers en general. Y los critica porque los baby boomers se han centrado en su propio bienestar financiero. Larry Fink, ¿no? Como parecería que él es una, una monja carmelita descalza. Y eh, que han perjudicado con esa actitud a generaciones futuras. Y esto empieza a ser llamativo, ¿no? Eh, la cuestión tiene que ver un poco con la política demográfica. No hay jóvenes, acuérdense, ya lo hemos hablado muchas veces, que en la Argentina, por ejemplo, eh, el ideal, y cuando se pensó el sistema previsional, que es un sistema donde toda la sociedad colabora en función de, de, de hacer aportes de acuerdo a su trabajo, se calculaba que se necesitaban cuatro trabajadores activos por cada un trabajador pasivo, es decir, cuatro personas que trabajan para sostener un jubilado con sus ingresos. Bueno, claramente esto eh, ha entrado en colapso por distintos motivos, el, tal vez el más llamativo, el más conocido, el más importante, es que eh, los jubilados eh, eh, son gente que ya empieza a enfrentar problemas porque las generaciones que los eh, siguieron han tenido menos hijos, ya nadie tiene 10 hijos, 12 hijos, ni 6 hijos. Que trabajan luego y entre todos es más fácil mantener a los jubilados. Hoy tienen dos hijos, un hijo o ningún hijo. Es más, cada vez más hay mucha gente que no tiene hijos y que tiene pensado no tener hijos. Y esto tiene que ver con <coughs> una cuestión cultural. Se, se, ha, se ha priorizado eh, la formación profesional, la realización personal, la economía personal por encima de la descendencia. A nosotros esto nos parece normal y diríamos, eh, ¿cómo se te ocurre tener un montón de hijos y una irresponsabilidad? ¿Cómo los vas a mantener? Y yo... No en todas las épocas fue así. No en todas las épocas fue así. De hecho, en, a lo largo de toda la historia de la humanidad lo más importante eran los hijos, era tener la descendencia. Después venía la profesión y demás. Uno se realizaba por su descendencia no por ser un carpintero, un maestro o un gerente. Pero bueno, nos han convencido que esto no es así, que han cambiado las cosas, han convencido a las mujeres que su función eh, no era ser incubadoras, como nos decían las feministas, que su función era estar en el mercado laboral igual, igual que los hombres, y eso significa viajar dos horas de transporte público, ser maltratado por los jefes, trabajar por un cerebro miserable, perder comodidades que tenés en tu casa y demás. Para ser realizadas. Y quienes osábamos decir, bueno, esto no está funcionando bien, éramos básicamente habitantes Niardental que estaban situados en un micrófono y decían cosas que no entendían, porque el mundo había cambiado y por suerte las mujeres se habían liberado. Todo este tipo de ideas, las parejas estériles, es decir, parejas entre hombres o entre mujeres, eh, gente asexuada y demás, todo tiene que ver con no tener hijos, con no tener hijos. En que haya menos hijos. Pero, ¿qué pasó? Chocamos contra la pared. Es, se nos acercó el futuro y hoy está en crisis el sistema. Y en eso tiene razón la Refinca. Realmente hay un problema del sistema, porque estaba pensado cuatro trabajadores por cada uno, y hoy tenemos uno y moneda, nos llegamos a dos por cada uno. Pero ahí no termina el problema. El problema ahí recién se inicia. Los trabajadores ganan proporcionalmente no, me, menos que antes. Y ahí la pregunta correcta debería haber sido, bueno, eso está todo bien, pero hay un pequeño problema. ¿Cuánto producían esos trabajadores? Cuatro trabajadores en 1950. Producía muchísimo menos que un trabajador hoy, ¿Por qué? porque cambió la tecnología. Sin embargo, este criterio nunca se actualizó, se cristalizó en cantidad de trabajadores, no en capacidad de productividad. ¿Qué pasó con el capital que se genera adicional? Porque si uno producía 10, eh, perdón, cuatro producían, no sé, 100, y uno hoy produce 10.000, Claramente hay 9900 a favor de ahora, pero sin embargo no se le cuatro, es uno, como pagan por trabajador, hoy no alcanza la plata. Sí, bueno, pero los 9.900 que se generaron esto, ¿dónde fueron a parar? Fueron a parar a los bolsillos de las élites. Las élites cada día son más ricas, la clase media tiende a desaparecer, los pobres viven de la generosidad del Estado, y no hay mucho más para discutir. Y esto es así porque está traccionando las riquezas del sistema una pequeña minoría, que es la misma minoría que está llevando al mundo a la guerra. ¿Qué más dice Larry Fink, ¿no? Eh, bueno, lo, los medios cuentan que utiliza él habitualmente, como decíamos, eh, una carta anual para instalar un esfuerzo organizado de los líderes empresariales y políticos, y en este caso lo enfoca hacia el reparto del sistema de jubilaciones, ¿no? Más de, los, más de la mitad de los activos de BlackRock de 10 mil millones de dólares se gestionan para la jubilación, lo cual muestra la magnitud del problema. Más de la mitad de los activos, básicamente, más de la mitad de lo que tiene BlackRock, es parte del problema. O sea, fíjense la magnitud que tiene el problema, y sin embargo, nosotros lo reducimos a una ley en el Congreso sin discutir el tema de fondo, por lo menos acá en la Argentina. ¿Qué es lo que se le ocurrió a la Fink sobre cómo soluciona esto? Porque básicamente eh, no cuadra el sistema, porque según la Rifink, los, los baby boomers, que son los que tenían la plata, que hoy ya hay gente que pasa los 70 años, Decide no gastarla. Ahora vamos a ver ese detalle. Entonces hay que encontrar una solución. ¿Qué es lo que él quiere? Él lo que quiere es que inviertan en sus activos. O sea, la gente mayor no tiene que tener el dinero guardado o parado en algún lado y se lo tiene que dar a él para que lo gestione. Porque si no, hay un capital parado que no produce y no da riquezas, que son necesarias para que la sociedad despegue. Yo eh, a mí me cuesta entender la lógica de la economía, porque en realidad lo que la gente puede llegar a tener normalmente, o es una propiedad, o son ahorros, moneda, moneda fiduciaria. Eh, porque eh, dependemos de una moneda fiduciaria para que el sistema se ponga a funcionar. Hoy tenemos tanta capacidad de generar algoritmos. ¿Cómo puede ser que no podamos desarrollar un sistema económico que no esté sujeto a un papel impreso. O sea, a todo el mundo le parece normal eso, bueno, a mí no me parece normal, a mí me parece que en realidad eso favorece a algunos, pero la realidad es que esto se debería mover de otra manera, ¿no? ¿Y qué más dice, no? Eh, eh, este, lo que dice la refina además lleva a otro problema, ¿no? Él no cree en estos sistemas como el de la Argentina. Donde todo el mundo colabora. Él cree que, bueno, habría que ir a algo así, como eran las AFJP en la Argentina, y que son los sistemas que tienen muchas partes del mundo, que son los seguros de retiro, donde uno va cotizando y pagando todos los meses durante su vida para un día retirarse y tener el dinero. Y todo el mundo le parece que está bien eso. Pero claro, hay algunos problemas. Eh, por ejemplo, ¿qué hacemos con aquella gente que apenas logra sobrevivir y no tiene plata para poner en el sistema? La dejamos morir. ¿Qué hacemos con esa gente? Porque uno sí tuvo plata para poner, otro no. Y nos van a decir, no, pero este trabajó más y fue responsable. A veces, otra vez veces, no. Otra vez erró una empresa. Otra veces el que le pasó, es un tipo que era muy trabajador y se enfermó. O se enfermó su hijo o su mujer o su madre y tuvo que dedicar sus esfuerzos a otra cosa y no pudo ahorrar. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿La matamos? ¿La marginamos? Hacemos un gueto y la dejamos separada. fin que la, la tiene muy clara. es eh, La gente no existe. El sistema actual de jubilación, según él lo ve, eh, él plantea que hay una transición de pensiones de beneficio definida una contribución como un paso de certera financiera a la incertidumbre, dificultando entonces a las personas planificar el retiro. ¿Qué propone para eso? Propone. Eh, apoyar a BlackRock en las iniciativas para abordar cuestiones que tienen que ver con la jubilación eh, y propone algunas reformas en cuanto al promedio de edad jubilatoria. Porque es muy curioso, porque fíjense que cuando empezó la revolución industrial, se trabajaba hasta que uno se moría con determinada cantidad de horas y demás, y después todo se fue bajando, se puso una jubilación. A medida que hay más tecnología, pues decís, bueno, no hace falta trabajar hasta tan mayor, se puede la gente retirar un poco antes. Y, y disfrutar un poco de su vida en sus últimos años. Bueno, parece que curiosamente cuando más tecnología hay, entramos en una etapa donde eso no se puede hacer, hay que trabajar más años, porque tenemos que ser competitivos. Y uno se pregunta competitivo con quién, si todo el mundo está en la misma, si nos ponemos todos de acuerdo y bajamos, y si por otro lado estamos diciendo eh, que no hay trabajo para todos. Te aparece un Carlos Slim diciendo hay que trabajar tres días por semana porque si no el sistema no funciona. O sea, indudablemente eh, hay una sobreexplotación que la están dibujando como otra cosa, ¿no? Eh, los Estados Unidos eh, deberían, eh, según él, los, los mayores de Estados Unidos deberían continuar trabajando si lo desean. Eh, y debería haber un cambio en las perspectivas económicas en la función de las empresas hacia lo social, o sea económico y social la empresa tiene otra finalidad y esto va de la mano con lo que habitualmente hace la refin, la refin se la pasa toda la vida diciendo que bueno que las empresas tenían otra función no eran solo un, un negocio sino tenían que velar por los derechos de las minorías y demás cosas cambio climático y ya está no eh, entonces, ¿qué es lo que él propone en definitiva? Es retrasar el momento de pago, es decir, que la gente trabaje más años, salir de la vida laboral activa más tarde, es decir, que la gente trabaje más años, tener mayor tiempo de aporte, es decir, que la gente trabaje más años, incluyendo un mayor número de personas que aporten a los planes, es decir, más gente trabajando más años, porque como trabajan más años va a haber siempre más gente aportando. Y quiere poner en marcha un programa que él llama Descripción inscripción automática. Eh, para, para concluir, eh, Fink, que el problema está en los baby boomers que no gastan, eh, que no invierten sus ahorros en los activos financieros. Una persona de 90 años, estamos hablando, debería, según Larry Fink, olvidarse porque ya cumplió buena parte de su vida y dejar que sus activos. Eh, sean gestionados por él y gastarse la plata que tiene. O sea, básicamente lo que quiere es despojar de riquezas, de sus riquezas personales a aquellas personas por la edad, porque le parece que ya han vivido lo suficiente. Es bastante extraño, ¿no? Porque estos son los defensores de la propiedad privada a ultranza, donde no se les puede tocar un centavo porque eh, es un derecho inalienable, el mayor de los derechos humanos es el derecho a la propiedad. Eh, y si es así, entonces, ¿por qué cuando es mayor le vamos a sacar lo que tiene lo vamos a obligar? Pero para él eh, la cosa es complicada. Y él se basa en una encuesta del año 2018 a 1.150 jubilados estadounidenses. ¿no? Después de 20 años de estar jubilados, la persona promedio en Estados Unidos todavía tenía ahorrado el 80% del dinero eh, que tenía cuando salió del entorno laboral. Es decir, si un tipo salió del entorno laboral y tenía un patrimonio de 100 mil dólares, bueno, 20 años después todavía tenía 80 mil dólares. ¿Por qué? Porque no se había gastado toda la plata. Lo había ahorrado. Estamos hablando, según la encuesta, en personas de 75 a 95 años, ¿no? Que habrían invertido para jubilarse probablemente... Eh, si habían invertido para jubilarse dinero, probablemente tenían hoy más dinero, más que suficiente para vivir el resto de su vida. Y sin embargo, mostraban que esos datos estaban preocupados. Solo el 32% dijo sentirse cómodo gastando lo que ahorraba. Es decir,. Los jubilados norteamericanos pensaban que estaban preocupados porque, claro. Bueno, ahora más o menos pues, estoy entendiendo. La refina dice: si eh, vos a tener 90 años, tener 75 años, no vas larga, a vivir mucho más, o sea, gastarte la. Que, que Dame la que yo te yo del 30, o sea, para para la diga. Solo el 32% le decía chico, ¿no? que sí, que tiene que razón, vas, vas y que al, estaban contentos con su adelante. La mayoría pensaba que no, pues estaba gastando más de lo que va a ser que que pueda y por volver a la, la cuenta, eso está porque mal. Porque, porque él quiere capital para sus después, inversiones. Acuérdense de que el costado, 50%, se 50 correr. o más y de 50% de, de no su propio negocio. Si es que le quedan, te digo, porque muchos no tiene. Se tapa un sellador. Una mayoría... creo que le Según él, no tiene sentido... que de silicona, ¿eh? Y van a tener su para lo que les queda de vida no desencadenar. Y después... Claro, vas a correr palabra pared para decir. Tenemos que no, si hacer un cálculo y decir, bueno, vos decís, bueno, vos vas a vivir más o menos tantos de, años, por lo tanto, quedar, vos tenés que o sea, gastar si no, tu plata, lo una, que te quedó en tanto tiempo. Una singuría, la te vos quedas, ¿verdad? Eh, o invertido, o sea, la, se la, la das se da, a la Una mayoría sustancial de los, su por por. los no, jubilados están preocupados por el futuro y le gustaría transmitir a sus descendientes algo de tratamiento O sea, el otro gran pecado de los baby boomers es decir, bueno, yo tengo hijos y nietos, quiero dejarle, cuando yo me muera, mis bienes a esos hijos y nietos. Y acá estamos hablando de las grandes fortunas. No estamos hablando de alguien que va a dar miles de millones Estamos hablando de alguien que tiene una casa y se le quiere dejar al hijo. Nada más que eso. A la refin, eso le pensé que está mal. Eso. Estando bueno, la, la refin, ¿cómo se la va a dejar un hijo? Y... Se la deja a la refin y la sí. refin se la va a administrar. Acuérdense, creo que fue en España que había un programa, no voy a decir en España o en Estados Unidos, no en España, había un programa que estaban eh, tratando de generar para que, creo eh, que, que lo tienen, lo tienen, un programa donde yo me jubilo y pongo en garantía mi casa y el banco me va dando hasta una cifra mensual X durante el tiempo que queda de, de mi vida o hasta que se agote el patrimonio porque tampoco el banco va a seguir dándome plata si yo vivo más, si yo vivo menos cuando yo me muero mis herederos tienen que ir y negociar con el banco la devolución del dinero que el banco me adelantó a mí con intereses, gastos y demás ¿qué va a terminar pasando? el banco se va a quedar con la propiedad no el, muy difícil darse cuenta de eso. Bueno, eso lo pusieron en España y fíjense que coincidencia es más o menos lo que piensa la Fink. Tal vez quien puso eso era gente que trabajaba para la Refink. Dejando de lado los casos de los jubilados que llegan a fin de mes muy justos. La, la inmensa mayoría de los casos de los jubilados que llegan a fin de mes no tienen plata, o sea, a duras penas consiguen llegar a fin de mes. Y si tienen una propiedad, es una propiedad que compraron de jóvenes o que heredaron a su vez de jóvenes y que intentan preservarla y no rifarla para que su hijo pueda seguir viviendo, su hija, sus hijos puedan disponer de algo y no quedar en la calle. Bueno, esto parece que es algo que debe ser combatido. Y fíjense que los planes apuntan a aquellos que tienen dinero. Por supuesto, claro, el que no tiene dinero quiere en verdad, es una carga, a ese ni lo consideran. En la Argentina, yo diría que el 90% de los jubilados no son considerados para ningún plan de este tipo. No interesa lo que ellos hagan, no les interesa a nadie lo que, lo que, está, lo que están predispuestos a hacer o lo que sean sus intereses, interesan los jubilados que tengan un patrimonio con el cual la RIFIN se pueda llegar a quedar. Para invertirlo, ¿no? Eh, que es el caso que yo diría más frecuente, ¿no? Hay 57 millones de personas en Estados Unidos. Este es el otro problemita que a la Riffing parece que se le escapa. 57 millones en Estados Unidos. Eh, no, yo doy los datos de Estados Unidos porque conseguir datos acá, países como la Argentina son muy difíciles. Son complicados de conseguir, están manipulados. Por lo menos en Estados Unidos los conseguí más rápido y los estudios los hacen sobre eso. Total, después igual no van a aplicar lo que pase allá. Así que analicemos el caso de ellos porque, se si ajuste o no a nuestra realidad, nos van a aplicar el mismo, la misma solución. Decía entonces que hay 57 millones de personas en Estados Unidos, granjeros, trabajadores autónomos, empleados de restaurante, contratistas, etcétera, que no tienen acceso a un plan definido de jubilación. Son asalariados por cuenta ajena, cuya contribución a la pensión es baja porque cobran poco o lo hacen en negro. Bueno, eh, en la Argentina la proporción debe ser muchísimo más alta. La gente en general trabaja en negro. La mitad de la población o más trabaja en negro, tiene ingresos en negro y si no fuera por eso no hubiesen sobrevivido hasta ahora. Sobreviven precisamente porque de esa manera escapan un poco a la rapiña, un poco, un poco. Porque hay impuestos que son ineludibles. Yo no puedo dejar de pagar el IVA, por ejemplo, porque está puesto el 21% en el consumo de lo que vaya a hacer. Pero después hay otras pequeñas cosas, como por ejemplo el monotributo, que es lo que pagan los trabajadores autónomos, que yo trabaje o no trabaje y soy, estoy registrado, eh, necesito pagar y cada vez sube más. Y es un impuesto al trabajo que yo estoy pagando y que uno debería preguntarse: ¿por qué tengo que pagar un impuesto al trabajo para trabajar si cuando hay una situación de desempleo? Si uno ve, hay planes de subsidios a grandes corporaciones porque van a crear un puñado de puestos de trabajo, pero al trabajador común, que tiene que son millones, a ese no tenés ningún subsidio de nada y es más, le cobras y le cobras más y guarda con que no lo pague porque si no, no lo deja facturar y lo sumís en la informalidad. ¿Qué contribución puede hacer ese tipo al sistema de seguridad? Nada, ¿Qué, ¿qué plan de retiro va a tener? ¿Qué, qué, ¿Qué plan privado se va a pagar si no puede llegar a fin de mes? Claramente eh, en Estados Unidos parece que pasa lo mismo y optan por pagar la cuota mínima indispensable para trabajar, que es un poco lo que hace todo el mundo acá. O sea, pagar lo mínimo, lo mínimo que podés pagar, eh, que, 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 que necesitas pagar para poder trabajar, porque no, no tenés más cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es: ¿qué va a pasar con esa gente cuando llegue el momento de jubilarse? Esa gente va a hacer pocos aportes, por lo tanto, va a cobrar poco. Pero todo es un tema de justicia, como decía al principio. No es que esta gente es mala y hay otra gente que es buena. Esta gente que es pobre y que no puede pagar más de lo que paga porque la diferencia entre poder comer o no comer o comer con más dignidad o no comer, que hay gente que va de sí, pero la diferencia que los que van en serio suelen ser los bancos, las grandes corporaciones que tienen equipos contables que se dedican a ver la forma de evadir los impuestos. Entonces los impuestos son inflexibles y duros para la clase o para el pobre, pero para las grandes empresas siempre hay excepciones, que con un buen equipo de trabajo se pueden llegar a, a hablar, ¿no? Entonces lo que, lo que vemos en esto es eh, simplemente que la gente intenta sobrevivir. Pero bueno, parece que a la refin de esto no le gusta y debe ser castigada a la gente de alguna manera que intenta sobrevivir, porque la única gente que es interesante y válida para su sistema es aquel que le puede dar algo a las empresas de la Refink, aquellos que puedan colaborar con las inversiones. Si, si si vos tenés la plata y no la gastas, no le sirve la Fink? Obviamente, si no tenés la plata, ni siquiera dirige la mirada hacia vos. Lo que está haciendo básicamente la ReFink es vaciar los bolsillos de las mayorías para llenarse los propios, ¿no? Eh, y en la Argentina ya tuvimos una experiencia, además que no lo menciona Larry Fink, pero ¿cómo funcionan estos tiburones financieros? A la gente la convencieron en la época de Menem que, bueno, pagá la jubilación del Estado si la querés pagar, pero bueno, si vos sos de clase media, pagate un seguro aparte, una jubilación privada, porque entonces vas a cobrar mucho más. Y vos lo podés pagar y no es justo que vos que pagaste se mezcle tu plata con la de un montón de gente que no pagó, no tiene los aportes, porque no pudo trabajar por lo que sea. Entonces, para, para que haya justicia, vos que cobraste más durante todo el resto de tu vida, vas a cobrar más cuando te jubiles. Pero para eso tenés que hacer un aporte privado. Bueno, ese aporte privado terminó en un enorme escándalo con comisiones que se les cobraba a la gente de hasta el 30% de sus ingresos. O sea, yo depositaba 100 y a mi cuenta iban 70, 30 eran de gestión de la administradora. ¿La administradora quiénes eran? Los propios bancos. Y pasó lo que era esperable. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? Pero que yo diría, los que están en otros países más capitalistas y más avanzados, piensen porque es el modelo que les van a aplicar. Porque todo lo que está empezando a vivir a ustedes ya lo vivimos nosotros antes. ¿Qué es lo que pasó? Se quedaron con los fondos. Simplemente... Dejó de rendir esa plata, ay, hicieron malas inversiones, nadie investigó nada, la plata se fue evaporando y cuando los primeros jubilados empezaron a, que era gente más grande, que había hecho más aportes, eh, empezaron a, a retirarse y las famosas AFJP tenían que devolverle ahora lo que habían invertido, pues miraban la cuenta personal y la cuenta personal no tenía ganancias. Y lo que le daban era, no llegaba una jubilación mínima. ¿Cuál fue la solución que encontró el Estado? Por eso el Estado está como está. El Estado decidió entonces se cargo y mínimamente compensarles para que llegue una jubilación mínima. Entonces el tipo que ganaba bien y había puesto su dinero en un consorcio administrado por un banco para ganar más dinero después cuando se ha jubilado, terminó perdiendo lo que había puesto y llegando apenas a una jubilación mínima que le pagaba el Estado, porque la FJP no tenía plata para pagarle y lo que le correspondía, según sus cálculos, una miseria. O sea, no sé, si por ejemplo fuera 150 mil pesos una jubilación mínima y el tipo tenía que cobrar 500 mil pesos porque eh, tenía un plan de retiro, él... La FJP le ofrecía 20 mil pesos, que era todo lo que le correspondía, porque las inversiones no habían salido como ellos esperaban, y el Estado le daba 130.000 mil extra para llegar a los 150 que eran en su momento. Estoy tirando una cifra cualquiera, no arbitraria. Así era como funcionaba. Eh, esto fue la, la, el resultado de la privatización del modelo, que de alguna manera es el modelo que hay en Estados Unidos y es lo que quiere profundizar la Rethink. Pero hay más, hay más. Esto se está dando en un marco de una burbuja financiera y de una deuda creciente, pública, estatal y privada, que el propio Larry Fink reconoce y que habla de lo grave que es para los estados la deuda. La deuda de Estados Unidos está absolutamente fuera de control, pero no es la única. Todos los estados occidentales ven cómo sus deudas crecen. Bueno, en el medio de la tensión que hay hoy y de una inminente guerra, imagínense dónde va a ir a pagar esa guerra, esa deuda, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Con la plata que vos invertís. ¿Ustedes se creen que solo se van a robar la plata de los argentinos? No, se van a, eh, estas empresas, cuando llegue el momento de pagar, cuando la ecuación de que tenga que pagar más de lo que les entra, lo que van a agarrar es si vienen. No hay. Presentan la quiebra y andan a buscarlos. Porque además, esto se enfrenta con el problema de que la propia tecnología expulsa trabajadores. Ellos lo saben esto. Lo que están haciendo es un último saqueo antes que se desplome el sistema. La que es una maravilla, porque él hace, genera un problema, como hizo con las políticas WOC, que destruyeron la demografía. Lo hizo la refin no es el único. Yo estoy tomando como ejemplo, mucha gente, ¿no? Y comenzó un proceso de despoblamiento demográfico que se festejó en muchísimos países. Tanto es así, si siempre repito lo mismo el director del CIPEC en la Argentina, festejando que habíamos tenido índices de, de nacimientos equivalentes a, o más bajos que los países desarrollados. Bueno, pregunten qué está pasando en los países desarrollados con su índice de natalidad y que empiezan a encontrar soluciones importando, importando gente de otras naciones pobres para ver si pueden hacer los trabajos que necesitan y obviamente cuando hacen esto se les llena de bandoleros y, y demás. Lumpenes y la cosa no ha terminado demasiado bien. Pero esto lo generó gente como Larry Fink. Y ellos son lo mismo que ahora hacen un diagnóstico de lo que antes generaron y proponen soluciones sin eh, escuchar a nadie y forzando un debate en el sentido que a ellos mismos les interesa. ¿no? Eh, como ellos manejan a los políticos, el debate se da porque los políticos van a terminar recogiendo el guante, y como manejan a los medios, la opinión va a ser a favor de lo que ellos quieren. Por lo tanto, generaron el conflicto, lo plantean y lo desarrollan en función de sus propias necesidades, ¿no? Eh, Fink es uno de los eh, autores de las políticas WOC que decíamos y del cambio climático. Y acá también es interesante hacer otra salvedad, ¿no? Eh, la Refénica está dando una vuelta hacia un pragmatismo energético que equilibre las inversiones en energía tradicionales y las eh, nuevas energías limpias o presuntamente limpias. ¿no? Dado el impacto a mediano y largo plazo que esto va a producir, a, a FIN también le interesa, considerando la cuestión de la deuda, que se produzcan proyectos estatales y privados. ¿no? Entonces, como él está preocupado porque los Estados Unidos tienen una enorme deuda y la verdad, los intereses de esa deuda van a empezar a asfixiar a la economía. De hecho, lo están haciendo. Lo que pasa es que Estados Unidos imprime eh, billetes a, a lo pavote, o dinero digital ahora, eh, y ese dinero en algún momento va a empezar a volver porque va perdiendo protagonismo en el mundo. Entonces, va a desatar una hora inflacionaria. La cuestión en es que Estados Unidos no va a terminar bien. Entonces Larry Fink lo que reclama ahora es un esfuerzo colectivo para que esto sea sostenible para todas las generaciones. Que ese esfuerzo colectivo es darle la plata a sus empresas para que ellos las gestionen en inversiones. ¿Por qué? Porque él dice que eh, hay que desarrollar las infraestructuras. Bueno, ahí está, ya estamos de acuerdo. Que es una de las cuestiones que dijo Biden, pero también lo dice, todos los políticos dicen que hay que desarrollar la infraestructura, salvo mi ley, que ni siquiera habla del tema. Y congeló todas las obras de infraestructura que hay en la Argentina, y así estamos. Pero después los políticos más normales sí dicen que hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo, lo que concluye la Reflink? Bueno, esto eh, hay cosas que las tiene que hacer el Estado, porque no, tampoco le pidamos a los privados que hagan carreteras, puentes, aeropuertos, puertos torres de telefonía móvil. O sea, los privados pueden colaborar en asociación con los públicos, pero tiene que estar la presencia del Estado. ¿Por qué tiene que estar la presencia del Estado? Porque el Estado les va a garantizar el negocio, les va a garantizar el monopolio, porque acuérdense que estas empresas siempre no van a salir a competir, por ejemplo, con una empresa china. O sea, ¿quién saca del medio a la empresa que les sea rival? Eh, y le va a facilitar inversiones excesiones impositivas, créditos blandos, eh, subsidios. Lo, lo que vemos en otros países es lo que está proponiendo Larry Fink. O sea, te dice, el Estado está muy endeudado, pero hace falta ahora de infraestructura. El Estado no está en condiciones de hacerlo solo. Lo tiene que hacer contra, con empresas privadas. Pero en las empresas privadas hay cosas que no van a hacer. Entonces el Estado tiene que estar presente. Entonces se tiene que hacer una asociación público-privada en la cual el Estado va a poner lo que no quiera el privado y el privado qué es lo que va a poner los bolsillos para llenárselos. Eso básicamente es lo que está intentando Larry Fink. Entonces la cuestión empieza a tomar sentido. Se endeudaron los gobiernos, se necesitan hacer obras eh, de infraestructura, pero esas obras tienen que ser operadas por lo privado. Entonces, el Estado pone la plata, hace las inversiones, hace el esfuerzo, es decir, el Estado somos todos. Yo les recuerdo a los libertarios que pueden estar escuchando. Todos hacemos una vaquita para pagar la de infraestructura para que después venga un privado y las administra. Yo les cuento: los peajes en la Argentina, por ejemplo, funcionan así: la telefonía, la electricidad, todo funciona así. El Estado hizo las inversiones iniciales, después vinieron, le dieron una capa de asfalto. Y después empezaron a cobrar. Y hace 30 años que están cobrando los peajes y ahora cuando uno circula están las, a, la, las rutas ya otra vez llenas de pozos como estaban cuando las agarraron. Que las habían dejado caer en los últimos años a propósito para justificar la necesidad de privado. Por eso les digo que la Argentina fue un laboratorio. Porque esto que les están diciendo es lo que nos dijeron nosotros en los 90. El Estado tiene que invertir, pero el Estado no tiene plata porque el Estado siempre está endeudado. Entonces, ¿qué hacemos? traemos empresarios privados, pero cuando llega el momento de la verdad, el empresario privado no eh, invierte nada. El, el empresario privado le da una mano de pintura y empieza a cobrar. Cuando empieza a cobrar, hace alguna cosa mínima y estética para mantenerle, nada más. Por eso se nos corta la electricidad acá dos por tres, Porque desde que privatizaron las empresas eléctricas, estamos con la misma situación de que tienen que mejorar redes, tienen que hacer un montón de obras que los tipos no hacen con la excusa de que tienen la tarifa atrasada. Pero la realidad es que el Estado le subsidia la tarifa, o sea que la tarifa tampoco es trazada. La tarifa ellos la cobraron plena siempre y nunca ni siquiera se les discutió cuál era el valor. Ahora la discusión que hay en la Argentina es que ese subsidio del Estado se va a sacar, entonces el contribuyente va a tener que pagar la tarifa plena que estableció la empresa y nadie le discutió y nadie piensa discutirle. Nosotros vamos a pagar un kilowatt, un metro cúbico. Eh, a lo que la empresa se le ocurra que tiene que ser en valores dólares. Eso es lo que está haciendo el señor Mirei, que tanto aplaude. Entonces, este es el planteo general de inversiones. ¿Para qué quiere la plata de los jubilados? Vamos cuadrando la situación. ¿Para qué quiere la refinca esa plata de los jubilados? Quiere que los jubilados pongan la plata para que el Estado la use para darle las obras a explotar a ellos. En definitiva, se quiere quedar con la plata de los jubilados utilizando como vehículo al Estado. ¿El Estado quién es? El Estado son ellos mismos, porque los funcionarios del Estado los controlan empresas como BlackRock. Esa es la otra parte que no suelen encontrar a los libertarios. Todos los funcionarios relevantes del Estado están al servicio de una corporación. Y si es un, un ente que va a controlar las empresas de gas, es alguien que viene de la industria del gas, o sea, de las empresas privadas, y cuando termine de hacer su trabajo va a volver a la industria del gas. Por ende, están metiendo el zorro a el cuidar el gallinero, ¿no? Eh, y, pero hay otro, otro problema más en danza, que es el tema de las energías. Las energías renovables, bueno, finalmente nunca cuadró. Lo estiraron, lo estiraron, lo estiraron, por más que se les advirtió que esto no funcionaba, la cosa no, no avanzó, realmente es un fracaso, se ve en Europa, se ve en todos lados. Y bueno, están adoptando ahora BlackRock, y esto es bueno que se destapen las orejas los que siguen hablando de ecologismo, porque es para dónde van a ir, porque después los van a convencer que es por ahí, donde ellos dijeron que bueno, que la, las empresas deben ahora hacer una especie de mix, ¿no? Eh, la Refin dice, BlackRock nunca ha apoyado la desinversión en empresas energéticas tradicionales. Maravilloso, se cansó de hacer discursos a favor de la destrucción de todo lo que era la industria del petróleo, del gas, del carbón, de lo que sea, porque había que ser limpio y renovable, dicen, no, ah, nosotros nunca dijimos eso. O sea, nuestra apuesta es estar pendiente de las necesidades de los clientes y si estos quieren invertir, ellos son gestores de fondos, si ellos quieren invertir en hidrocarburos, le damos todas las oportunidades para hacerlo. Si la demanda no se canaliza por las renovables, con tanta fuerza como esperábamos, bueno, BlackRock debe escuchar el mensaje. Es decir, se montaron en un negocio de energías renovables. Lo construyeron de la nada. Un negocio que era imposible de que funcione. Se llenaron los bolsillos haciendo negocios con subsidios del Estado. Y después de todo viene y te dice, bueno, pero en realidad, si vos querés invertir en las tradicionales, vamos a invertir en las tradicionales. ¿Por qué? Porque son las únicas que funcionan. Y el mismo en la carta da como ejemplo a Alemania, como un ejemplo de transición energética exitosa. Alemania. Alemania es uno de los países más comprometidos con la lucha contra el cambio climático y ha realizado enormes inversiones en energía eólica. ¿Cierto? Y solar. ¿Cierto? Pero a veces en Berlín no sopla el viento y en Múnich no brilla el sol. Y durante esos periodos sin viento y sin sol, el país necesita depender del gas natural para obtener energía distribuible. Bien, la RIFIN llegó a lo mismo que decíamos nosotros después de gastar, eh, creo que 130 mil millones de dólares en inversiones en energía renovable. Alemania solía obtener ese gas de Rusia, pero ahora necesita conseguirlo de otra parte. Claro, le bombardearon el, el, el Nord Stream a, a Alemania, entonces el gas de dónde va a salir? Va a salir de lo que manden otros países. Ese gas viene por barco, entonces Alemania que está haciendo ahora instalaciones de gas adicionales para poder importar el gas de otros lados. Lo importante de esto es que, lo que está en la Refink es se terminó la moda renovable. Vamos a poner los pies sobre la tierra. No quiere decir que ahora no va a haber energías renovables, la va a haber, el negocio sigue, pero se terminó. La cuestión de sigamos impulsándolas en forma absurda como estaban haciendo tiene cierta lógica ¿por qué? Porque están en una guerra con Rusia y con China y Rusia y China no compraron el discurso de las renovables entonces no se puede combatir contra otras potencias si seguimos con la sanata de la energía eólica y solar y demás como forma de abastecer eh, todo un bloque no se puede como no se puede viene la dosis de pragmatismo. Entonces, en esta dosis de pragmatismo, ahora lo que hacemos es decir, bueno, en realidad nunca dijimos lo que habíamos dicho y eh, esta vez vamos a ir en realidad por otro lado y vamos a hacer un mix y, y, y vamos a volver a invertir en las empresas que siempre estuvieron manejando, pero paralelamente inventaron el tema del asunto del cambio climático. Es interesante porque, por ejemplo, Diana Mondino acaba de decir que uno de los ejes de la política argentina es el cambio climático. El gobierno anterior de Alberto Fernández hacía eje en el cambio climático, el anterior de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri también hacían eje en lo mismo y así sucesivamente. Todos repiten lo del cambio climático. Bueno, ahora BlackRock les acaba de decir que vamos a ir también por las energías tradicionales. Por eso algunos seguían invirtiendo en Vaca Muerte, que es eh, energía que viene del fracking. ¿Cómo, ¿Cuántas veces les hemos dicho, cómo vamos a hacer? Estar a favor de, de la pureza como Alemania, de las energías, y a la vez meternos con el, con el fracking. No, no tiene sentido, no, 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 no va a funcionar ese negocio. Bueno, ahora empezamos a entender por qué lo hacían. Porque la Rifling estaba esperando, o sea, en ningún momento pensaron abandonar esto. Simplemente hicieron una maniobra distractiva, se llenaron los bolsillos por otro lado, impusieron un plan de destrucción en algunos países. Pero ahora han decidido que, bueno, no está el horno para bollo, no pueden seguir con esta locura y necesitan reacomodar algunas cosas. Ahora, ya para ir redondeando el tema. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo entender esto? Primero entender que no hay solución, sobre todo hablando del sistema previsional, dentro del propio sistema. La caída demográfica la generaron a propósito, eh, ya sabían que esto iba a colapsar porque la, energía, la, la tecnología la tenían ellos. Lo que nosotros vemos de tecnología es lo que ya está desarrollado, lo que está en fase de ensayo y lo que es prometedor, ni siquiera lo, lo vemos ahora, lo vamos a ver dentro de unos años recién. Entonces, eh, ellos ven todo con un prisma que adelanta un montón de años. Ellos sabían al el mundo en que iban, por lo tanto dijeron, sobra gente. Ese mundo va a sobrar gente, no necesitamos tantos trabajadores, vamos a tener un problema, porque además eh, lo hacían en el medio no de una distribución de la tecnología y los beneficios que da la tecnología entre toda la sociedad, sino lo hacían solo para una minoría que se enriquecía y se hacía cada vez más poderosa. Por eso esto. Mega multimillonarios, porque estaban extrayendo la riqueza que generaba las tecnologías nuevas, las nuevas formas de hacer negocio, y no las repartían con el resto de la sociedad. A un trabajador le seguían pagando lo mismo, pero producía muchísimo más que lo que contaba al principio. Por lo tanto, el inversor se quedaba con muchísimo más dinero que antes. Ese es el milagro, el secreto que hay detrás de las grandes corporaciones. Que nosotros conocemos esa revolución tecnológica iba a eliminar la mayoría de los puestos de trabajo por eso se ha hecho crónica la desocupación y por eso hay tantos trabajos irre irrelevantes si vemos la mayoría de los trabajos no son productivos son trabajos sobre todo los de trabajos de cuello blanco que son innecesarios que están pues ya hace muchos años de esto están funcionando, pero en realidad no aportan nada, podían eh, eliminarse. ¿Qué es lo que está haciendo mi ley en la Argentina? Otra vez el laboratorio. En la Argentina está echando miles y miles de trabajadores de todos lados, porque básicamente pueden producir con mucha menos gente. Nosotros contamos lo que conocemos del caso de la televisión. Eh, la televisión funciona sin camarógrafos, si uno quiere, los guionistas los puede sacar, porque un programa de inteligencia artificial te hace el guión. Eh, la, la, la producción en sí de, de, del programa, la edición, la podría hacer también un sistema de inteligencia artificial y así sucesivamente. Queda dos personas manejando el canal. Si realmente quieren. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque hay que mantener mucha gente. Una vez lo contábamos, el, el embajador de la India nos había dicho que nosotros nos entran 10 millones de personas al mercado y hay que darles trabajo, por eso no podemos volcar toda nuestra tecnología. Y acá lo que se aprecia es un cambio de pensar. Cuando antes se pensaba hay que darle trabajo a la gente, ahora pasamos a otro, a otro paradigma. No hay que darle trabajo a la gente, hay que emplear a la gente que se necesita. Y la gente que se necesita es mucho menor. Entonces, por eso nosotros no necesitamos darle más trabajo a esa gente y nos va a sobrar gente. Estamos haciendo una prueba piloto en la Argentina a ver qué es lo que pasa, cómo reacciona, para ver cómo lo van a implementar en otro lado. Eso vayan pensándolo porque ya lo están haciendo, pero acá se está haciendo a otra velocidad. En vez de hacerlo gradualmente, que en algún momento te puede traer un problema, lo que están haciendo básicamente es un ataque violento, una doctrina de shock, que también conmociona y lo estamos viendo. La sociedad está convencionada y no, no reacciona. No reacciona mientras te están saqueando y te están dejando la calle, y después eh, vas a partir de un punto muchísimo más bajo. Por eso eran las políticas que decían, porque estaban apuntando a eso, ¿no? Si eh, vamos a una sociedad donde hay pocos trabajadores, probablemente muy pocos, los jóvenes, que son muchos menos que antes no van a tener posibilidades de insertarse, por lo menos la mayoría. Por lo tanto, el sistema previsional no va a funcionar, porque el sistema previsional se basa en el trabajo de los jóvenes que sostiene a los mayores, en una cadena que esos jóvenes mañana van a envejecer y van a ser sostenidos a su vez por otros jóvenes. Esto mínimamente necesita un mantenimiento de la población, pero están empeñados en disminuirla. ¿Por qué? Porque sabían que sobraba gente. Sabía que sobran gente y piensan reducir y achicar todo esto. Y ahora están redireccionándose contra los mayores. ¿Por qué? Porque como se les achicó la base productiva en cantidad de gente, estoy hablando, no en, can en cantidad de productos, sino en cantidad de gente, ahora lo que tienen que hacer es readecuar la eh, base consumidora de los jubilados. O los jubilados consumen y se consumen sus ahorros, o simplemente no tienen sentido que existan. Y aparte. Por otro lado, es una situación de fragilidad que les permite a ellos quedarse con miles y miles y miles de activos de esa gente antes de que pasen a sus herederos. Un golpe más de concentración del capital a favor de las grandes corporaciones. Como lo hicieron, como decíamos con la tecnología, ahora están dando un golpe más a los jubilados. Los ahogamos y les ofrecemos... Bueno, yo te doy para que te vayas sosteniendo unos años a cambio de que vos me lo garantices con tu propiedad. Y después me quedo con tu propiedad. Pero esto lo van a hacer con cualquier activo que tengan. Por eso se enfocan en los jubilados que tienen activos, porque son los únicos de interés. A los otros tenemos, bueno, la eutanasia para que dejen de gastar plata del sistema. ¿no? Ellos en definitiva saben, saben que el sistema colapsa. Y están haciendo un saqueo final. Para un mundo, según sus planes, con un pequeño número de gente, que son ellos, dueños absolutamente de todo, y una inmensa mayoría de pobres miserables que después verán cómo se los van a sacar de encima, ¿no? Eh, todo el gran desafío que hoy tienen es cómo eliminar esas masas de población sin que se produzca una debacle. Bueno, pestes, guerras, estamos viendo, estamos viendo ensanchos de pestes a nivel mundial. Mañana puede ser algo muchísimo más letal que lo que vimos. Y cuando se dan estas cosas, eh, bueno, uno no puede menos que sospechar porque estamos además en medio de una sociedad absolutamente anestesiada, una sociedad que, que llama la atención hoy también por el sinceramiento. Está tan anestesiada que aparece Borrell diciendo, nosotros no nos interesan los ucranianos, solo velamos por los intereses de Estados Unidos y los nuestros. Eh, Ahora aparece Larry Fink diciendo: Bueno, eh, acá hay un problema demográfico y esto así no puede seguir andando, y el Estado, además, tiene que bajar su perfil eh, y tiene que servir a los intereses de nuestras corporaciones, porque ya los endeudamos. Nosotros somos los acreedores del Estado, porque al final, ¿a quién le debe establecer? Es otra pregunta que nadie se hace: todo el mundo está endeudado. Ok, y quién es el acreedor, quiénes son los acreedores. Porque si todos estamos endeudados entre nosotros, bueno, busquemos una forma de compensarlo y ya está. Ahora, si hay un gran acreedor de todos nosotros, o unos grandes acreedores de todos nosotros, y seguramente es lo que pasa, estos acreedores son los que ahora te vienen a ofrecer, bueno, es la del usurero, no, no, no es nada, nada nuevo. O sea, me debes, bueno, ¿qué? ¿Cómo me lo pagás? Me lo pagás dándome la sobra, y lo único que hace es profundizar cada vez más la deuda. ¿Cómo se rompe esto? Con una decisión política. Un jubileo y se acabó la deuda. Eso es básicamente a lo que tenemos que ir. Pero bueno, eso eh, a, a, aparentemente ni se menciona. Ni se menciona. En otras épocas de la humanidad sí se mencionaba y se hacía. Hoy ya no. La sociedad de como decía lo, lo permite, porque están embrutecidas, están confundidas, están descorazonadas, les han sacado la esperanza. Entonces la gente, como le sacaron la esperanza, trata de sobrevivir como puede y no tiene ninguna ilusión de nada. En el mejor de los casos cierra los ojos y espera una solución mágica. Por eso esta proliferación de gente que te materializa recursos y cosas así, porque todo depende de tu fe. Porque si no tenés solución. Por eso aumentaron de vuelta las casas de apuestas, que yo decía hoy que en la Argentina han desaparecido, hay por todos lados. Los jóvenes, los jóvenes de mi edad no apostaban. Esto era gente mayor. Los jóvenes de mi edad no, casi nadie apostaba. Ni sabíamos cómo funcionaba eso, nadie le interesaba. Los chicos más chiquitos ya están acostumbrados. Online muchísimas apuestas. Apuestas con eventos deportivos. Le encontraron la vuelta. Y han instalado ese pensamiento entonces de que cada uno edifica su destino. Muy libertario. Cada uno es dueño de su destino. Depende de cómo es uno mismo. Si yo soy trabajador, si yo me esfuerzo, si yo sé cómo hacerlo, si yo soy apto, yo voy a salir adelante y la verdad no, eso es divisor es egoísta, yo no voy a salir adelante por mí mismo porque estoy enfrentando a un enemigo que es infinitamente más poderoso, yo solo puedo salir adelante en conjunto con el resto pero como me quebraron esas, ese sentido de unidad bueno, la cosa terminó eh, y vemos también como el verdadero problema de toda esta historia es el liberalismo que nos lleva a pensar en términos individuales y no en conjunto de la sociedad, esto es algo de los últimos años Podríamos decir los últimos siglos, tal vez. Eh, a medida que el liberalismo fue imponiendo sus patrones culturales, cada vez se agudizó más este problema, porque antes no se pensaba así. Todavía hay muchos pueblos menos contaminados por estas ideas que no piensan así, que son más liberales de lo que eran en el pasado, pero que tienen otra percepción igual a la que tenemos en Occidente. Entonces creo que la primera solución para esto pasa por comprender el cambio de era que estamos viviendo y que básicamente hoy el trabajo y la riqueza se producen mediante la tecnología las máquinas la inteligencia artificial es lo que produce la verdadera ganancia ya de hecho se están reportando los primeros resultados podríamos decir el incremento de producción por la inteligencia artificial y quién se está quedando con ese dinero lo que generó la aplicación ya masiva de la inteligencia artificial por supuesto que el dueño de la de la corporación, los dueños, los accionistas principales de la corporación, porque los trabajadores no solo no cobran más, cobran menos que antes y muchos son despedidos. Ahora, eh, si no entendemos el rumbo final de esto, estamos complicados porque porque no hay forma, o sea, no hay forma, o sea, lo estamos viendo, están echando a la gente la están dividiendo las están haciendo hablar de cualquier cosa a menos de lo que es importante mientras los tipos siguen acumulando riquezas no y nosotros qué vamos a esperar que mágicamente se solucione el problema o sea qué es lo que podemos pensar que va a pasar a medida que vaya más y más y más tecnología va a haber más y más y más pobre y más agudización de la pobreza se te van a decir pero no tenés trabajo no hay competencia no hay ventas porque cambia el capitalismo el capitalismo deja de existir no están produciendo ya, o ya están planificando no producir en masa como se producía antes, porque no va a haber para todos, no se, pero no hay para todos, no porque no haya por una cuestión natural, física, no hay para todos, porque está tomada la decisión política de no haya para todos. Ese es el tema. Han tomado una decisión política, obviamente a nuestras espaldas, sin contarnos, que tiene que ver con despoblar el mundo. Reducirlo en cantidad. Por eso, si uno lo plantea desde este ángulo, observen todos los hechos relevantes que están pasando en la humanidad hoy y van a ver que todos se encuadran en este modelo. ¿Quiénes se oponen a esto? ¿Quién se oponen los rusos, se oponen los chinos. Después me dicen, no, son lo mismo. Yo no sé si son lo mismo o no, pero yo veo que tanto rusos como chinos tratan de sacar gente de la pobreza. Los chinos lo han hecho con muchísimo éxito y ahora están tratando de tener más hijos. Están apoyando campañas constantemente de tener más hijos en contra de las ideas LGBT y demás. Y esto no pasa en Occidente. Tanto es así que yo creo que la presión que están haciendo estos países es lo que está modificando hablar para que baje la cuestión LGBT, por ejemplo. ¿Por qué? Porque del otro lado te está empezando a ganar espacio Rusia porque dice, nosotros no permitimos eso. Y cada vez más gente en Occidente empieza a mirar a Rusia y dice, ah, pues entonces se puede. Entonces no era cierto que esto era la modernidad y era un avance y que no íbamos a hacer nada para detenerlo. Y eso es un mal ejemplo y eso que crezcan las simpatías hacia Rusia. Entonces yo creo que eh, debemos tomar con, conciencia de eso porque lo que se está determinando es el futuro de la humanidad ahora y esta gente en, en medio de este marco no vacila en llevar al mundo a una guerra nuclear porque es lo que quieren, porque con la guerra nuclear les ahorraste un montón de problemas porque va a haber... Miles de millones de personas menos. Eso es el objetivo que tiene. Lo único que estás haciendo es el trabajo por ellos. Y además, ellos mismos no van a ser los, relativamente a los responsables. Solo tienen un problema: que se produzca una guerra de esta y no la ganen. La gane Rusia o la gane China, porque ahí sí lo van a pagar caro. Y el otro problema bueno, es que les aparezca un tipo como Trump, les demore la articulación de los planes. Y China y Rusia se les pongan demasiado fuertes para eso eh, en eso estamos mientras tanto bueno primero y principal eh, mis disculpas por, por el tema del WhatsApp web eh, es verdad yo me quedé colgada acá y apareció ya lo voy a, a corregir eh, Marcelo no se dio cuenta porque no no sale por porque no lo puede escuchar así que por otro lado Responder algunas preguntas, Marce, que te sí. escuchamos siempre. Recuerden que yo escucho a Marce desde la preparación del programa hasta el final. Así que estoy atenta mientras estoy trabajando y otras, y otras cuestiones también, ¿no? Eh, vamos, eh, Marta López Soto, si podríamos entrevistar a Lorenzo Ramírez. Eh, lo he intentado buscar y no, no logré su contacto. Voy a intentar... Eh, buscarlo, claro que sí, ¿no? con gusto lo, lo entrevistamos. Así que voy a. Es voy el a Ramírez importante. es importante. Es el Ramírez importante, exactamente, pero lo vamos a buscar. Eh, así que. Fabi Suárez dijo que, vaya, que vayamos más allá a Twitter, a X, para. Ella está peleando, eh, ella está discutiendo desde ayer sobre los F-16. En el ex de Petri y me botas Si alguno quiere ayudar, ¿Sí? no me enojo. La Mazorca. La Mazorca, eh, es, el, la mazorca ah, es Fabi Suárez. ¿Por qué pasa el link? Exacto, pasándose el enlace ahí en el, Ponelo chat, ahí en el chat. Así tío. vamos todos. Y Malona, a apoyarte ahí, Fabi. Estaría bueno. Igual el que discutí con un libertario es, es, es muy difícil. Los tipos. Eh, o sea, ah, no, sí. no están en la realidad. Entonces uno tiene que tener medianas coincidencias. Si no tienes esas coincidencias de base, todo lo que vos decís está puesto en duda. Entonces es muy difícil. Mira, ahí hay un nuevo, un nuevo dicho, dice JT Medina. Tendrías que decir a todo santo le llega a San Martín. <laughs> así que lo voy, a, lo voy a anotar, así que lo voy a tener ahí. Gracias, JT Medina. Eh, bueno, empecemos con las preguntas. Fabi, sí. Sí, vos, vos sos miembro y llega todo, todos los meses, gracias a Dios. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Así que en este aspecto está todo bien. Así que gracias a todos los miembros del canal y a los patrocinadores en Patreon y todos los que colaboran con nosotros de diferentes maneras. Sí, Marcela Cócaro, me descubrieron ahí, voy a ver qué es lo que pasó. ¿eh? Esto, no, no siempre me agarran en falta, esta vez me, me, sí me agarraron. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrá hecho? Ya te explicaré, querido mío. Eh, bueno, Sam, Sam decía, voy a coincidir con él, aunque no coincido con los demás comentarios, pero en este sí coincido, es algo que vos venías hablando, asegurar un salario mínimo en términos macro es más barato que todo sistema previsional, salud, educación, etc. Es complejo, repito, pero es lo que digo, es verificable y es lo que Marcelo o sea, sí. también viene diciendo. Lo, Sampo, yo solo no agrego a eso es una cosa. ¿Cuánto tiempo van a sostener ese salario, salario mínimo, esa asignación universal o lo que sea? Eso es temporal hasta que termine de desarticular todo, después te van a querer afuera. O sea, te, te tienen que eliminar porque eso es un gasto. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, un, un establo donde tengo vacas lecheras. Nosotros somos la vaca lecheras en este caso, ¿no? Y damos leche. Y un día la vaca te deja de dar leche en cantidades que te justifique alimentar a la vaca. ¿Y qué va a pasar con la vaca? La vaca va a terminar el matadero. Eh, muy poca gente la va a poner a pastar y que termine sus días plácidamente. Porque trabaja pérdida. Trabaja dentro industrial. Va al matadero que es parte de la ecuación. Bueno, esa es la misma mirada, ¿por qué van a tener una mirada distinta con nosotros? Claro. Nosotros producimos, mientras producimos leche, servimos. Dejamos de producir leche porque ya no tienen mercado para vender la leche, o porque consiguieron un ordeñador automático que hace nuestro trabajo, o lo que sea, y sobramos. Y si sobramos, ¿para qué te van a seguir dando de pastar? Okay, o sea, te van a dar mientras tanto para que no haya un estallido, porque esto hay que hacerlo a nivel. Exacto. Planetario, pero es, es amortiguar el, el, el problema. impacto de la, de, la, de la transición, la sí. muerte de, de, Uy, de. yo me acuerdo hace 10 años atrás bella, cuando hablaba de estas cosas. ¿Te sí. acuerdas de las reacciones de la gente cuando yo decía esto? Sí, sí. Poco menos que faltaba de tildarme de loco, de payaso, de. Y ahora pensás que lo estamos hablando en serio, ¿no? Sí. Diego, Diego Guini, muchísimas gracias, Diego. Excelente análisis, como siempre, un gran abrazo, un gran abrazo para vos. Y para la familia y para esta mujer que ahí eh, siempre los tiene controlado ¿no? Es el alma de la casa. Así, Lo, así, los hacerme. elogios siempre son, especialmente así, si son para no son para Es excelente, Lázaro, ¿no? que hizo análisis es para vos. Así que muchas gracias, Diego, querido. Así que gran abrazo. ¿eh? Bueno, eh, ¿qué te va a decir más, en lo que dice Silvana, es cierto. Soy ilustradora, me voy a quedar en laburo. Lamentablemente, muchos vamos a quedarse en laburo, querida Silvana. Por eso hay que eh, ver cómo la vamos no a. No es dibujar. mañana, pero la tendencia es ese, cada vez va a ir empeorando más. Por eso, la solución es política, eh, porque no es que vino una catástrofe, cayó un meteorito y no quedó nada y bueno y hay que reconstruir todo y bueno y si estáis de sobrevivir. Acá está todo intacto, está todo perfecto y todo funciona cada vez mejor. O sea, cada vez se puede producir más y más capacidad para producir. Simplemente lo que hay que cambiar es la ecuación del reparto. Y ahí no está el secreto. Está. Pa, tirón de oreja para Sam. Ni estrellita ni pizza, ¿eh? porque yo leí todos estos comentarios, no solo ese que estuve de acuerdo. Y vos, bien, bien que vos, querido Sam, dijiste los likes son sometimiento y control. Así que ojito, ¿eh? ojito, porque tu buena eh, con, eh, coincidir con vos hizo que eh, anulara que yo de, lo, de la crítica. Así que los likes no son sometimiento de control, todo lo contrario, hacen con que podemos eh, tener mayor difusión y los algoritmos nos muestren más. más. Porque, sabe que a los algoritmos no les importa? Si es un like, si es un dislike, o sea, si es un me gusta o uno no me gusta, lo que les importa a los algoritmos es el movimiento, así que si son si es like siempre es más bienvenido, así que vamos por ahí, chicos, hay que hay que apoyar, hay que tratar de que podamos realmente realmente marcar una diferencia. Estamos creciendo muchísimo, pese a que YouTube nos va retaceando cada vez que tenemos un un crecimiento, YouTube trata de, de bueno, a nosotros eh, boicotear de alguna manera, ¿no? Recordarles las, el ciclo de charlas que va a empezar el primero de, de abril, cómo, mi, cómo Argentina llegó a mi ley. Son cuatro charlas, democracia en Argentina, los orígenes. Uh, hasta el 2016, a la segunda charla, Siglo XX, Igor Peronismo y Desafíos, charla 3, Transición Liberalismo Argentina Post-Dictadura, charla 4, Javier Milei, Impacto en la Política Argentina. Los invito a todos a, a, a acompañarnos en estas, en estas charlas porque van a ser muy interesantes va a estar abierta para los miembros del canal y para los que se completen el formulario podrán participar en vivo con nosotros y hacer las preguntas que deseen. ¿no? Recordarles también que están abiertas las inscripciones para el curso de idioma ruso. ¿no? Eso, todo un desafío. Y que vamos a, a empezar ahora en abril también, va de abril hasta el agosto del 2024. Así que bienvenidos todos. Bueno, empiezo con, la, con las preguntas, Marce. ¡Ay, Norma, querida! Dice Marcelo: Yo siempre te agradezco y aprecio tu trabajo, no sé hacerlo. Nah, es. Eso, eso no, ¿por qué es no, porque dijiste los elogios. Era, si, si me gustaban los elogios era no, para pero vos. eso no es por cero, es porque sensible a los elogios. Igual. Gracias, querida querido Juan Fidel. Todos Castro somos un poco Ruiz. sensibles, pero algunos más que otros. Bueno, es un mosquito sobrevolando, sí, sí, pero como ahí está. ¿eh? Eh, por eso Marcelo González dice ha, eh, dejen like, hablen en el chat y que haya movimiento. Totalmente Marcelo, así tiene que ser. Cuanto más movimiento hay, así es. Hay granjas de like, pero es un tema complejo para otro programa. Yo no conozco estas granjas, ¿eh? pero bueno. Granjas de likes. Granjas de likes. No sí, sabía. Sí, sí, de likes, de suscriptores. De... Bueno, bueno bienvenido a todas las grandes las, las granjas, las haciendo lo que quiera. así que lo que quiera poner Sam, no hay problema ¿eh? así levantas un putito así que no, no hay problema eh, nosotros con que no, nos pongan las visualizaciones que tenemos estamos contentos, lo que no sabemos porque, por ejemplo, hoy hay 300 personas en el vivo, más o menos ¿no? ahí eh, te cuento, perdón, voy a responder esta pregunta, esta, eh, ¿quién financiará el curso de ruso? vos porque no es gratuito eh, es un curso que, tiene, que está, no está financiado, pero hay un, tenemos un convenio con la Universidad Federal del Sur de Rostov del Dom. cobramos una cuota mínima, que todas estas cuotas, eh, todos estos recursos, es para financiar nuestro trabajo. Nosotros somos 100% independientes y, y la verdad es que la plata no cae del cielo hasta ahora, Sam. ¿Ese es el secreto? Este es el secreto o sea cuando caiga el del cielo vemos uno labura está todo el día acá dándote prensa haciéndote famoso por algo. Y vos estás ahí ayudándonos con los algoritmos. Así funciona la cosa, ¿sí? Así podemos decir lo que pensamos, ser independientes, porque si vos no pones un mango, no estás escuchándonos atentamente, no pones like, no haces estos comentarios, dejamos de existir. Entonces, es un acuerdo entre ustedes y nosotros. Y no está mal. Nosotros organizamos los cursos, ustedes los hacen, los disfrutamos todos y está todo bien. Y si no, pido a la Refin que venga ponga guita acá y ahí vas a tener la visión de él, si a vos te gusta más. Estaría bueno además que, que se comparta. Claro. O sea, que, que avisen a conocidos, amigos en otros lugares. Que, porque el problema en general que nosotros tenemos es, claro, obviamente es el acceso. Cuando la gente nos conoce en líneas generales, le caemos bastante bien, le gusta el trabajo que hacemos, no tenemos grandes críticas. Por supuesto que siempre hay alguno, pero en general no. Pero el problema es también. Eh, esa, yo creo que independencia que dice bueno nosotros fíjense que no estamos en ningún circuito podríamos decir claro. eh, no, a nosotros no nos levantó nadie, porque a veces hay un tipo no. que tiene no sé, dos millones de visualizaciones dos millones de suscriptores eh, y el tipo te lleva periódicamente a su programa y el tuyo rebota, claro. ¿por qué? porque la gente te conoce y después te busca pero en el caso nuestro es como que básicamente nosotros in, nos invitan entre poco y nada eh, ¿Por qué? No sé, tal vez no seamos buenos, no estemos a la altura. Sabe Dios por qué, pero la verdad es que nosotros lo hacemos un poco más desde abajo y no tenemos el apoyo de, de nadie, porque no se dan cuenta, hacemos un curso de ruso como una forma de financiar. Ok, muchas gracias Norma, yo también te quiero. ¿eh? Eh, lo mismo con, la, con las charlas, sí, eh, hay, que, hay que financiar, eh, hay que financiar. <laughs> lo mismo con las charlas, hay que anotar que me preguntaron, yo voy a pasar el enlace para que, eh, para que puedan anotarse en las, la, eh, en las charlas que va a empezar Marcelo a partir del lunes primero de abril. Es más, ¿saben ¿eh? una cosita más? Nos está complicando mi ley porque muchos de nuestros ingresos vienen del exterior, porque mucha gente vive en el exterior y depositan monedas que se convierten a dólares y después las se convierten a pesos. Mi ley lo que hizo fue planchó el valor del dólar y todo duplicó, triplicó el precio. Entonces en realidad nos rinde toda la mitad o la tercera parte Eso. que antes. Antes ustedes ponían un dólar y nosotros decíamos un dólar, un dólar, un dólar. Hoy ponen un dólar y decimos, uy, no compro un kilo de papas con un dólar. Antes yo compraba por ahí cuatro kilos de papas con un dólar, es así de, así de simple. Hoy, por ahí, si, si, si está bien, esta temporada, puedo comprar dos kilos. Eh, no, 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 no compro, compro un kilo de papas con un dólar. Entonces, y esta es la diferencia. ¿sí? Así por eso planteábamos, estamos contando al principio esa situación, que lo que nos pasa a nosotros es lo que le pasa a todo el mundo, o sea, no te alcanza la plata. Y si vos tenías plata guardada en dólares, que es como lo guardaban los argentinos, tiene que salir y cambiarla. Ese es el, el... Bueno, Marce, vamos por la. Gracias, Fabi. Gracias, querida. No... Soy una dulce en el fondo. Así que bueno, ahí... No, 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 yo la conozco enojada. No, no, no. La veo seguido enojada. Y... No, no, soy, soy una divina. Ernesto Quintas, qué gusto verte por acá. Qué, qué, perdón, qué gusto verlo por acá, Ernesto Quintas. Así que él dice, apoyo totalmente lo del jubileo. Esta es la ley mosaica. Si los judíos invocan su derecho divino a reclamar la tierra prometida, nosotros tenemos derecho a reclamar el año de redención y el jubileo. Así que bien, Ernesto. ¿eh? Uh, muy bien, un abrazo, un gusto verlo por acá. Marce, pregunta eh, a Paula GC. ¿tiene información sobre el sistema eléctrico de Rusia o de algún país no occidental? Estoy buscando info, no encuentro en ningún lado, así comparo con el nuestro que es anglosajón. Eh, la verdad es que no lo tengo ahora, pero no, me voy a explicar, que... Paula. ¿sí? Claro, y exactamente qué es, muy amplio el tema, okay. o sea, es más específico para poder ver. Escribime, querida Paula. El más detalle, querida. Exacto, y escribime en el chat que nos mandaron el otro día, que ya lo recibí: eh, sí. hacia Cualquier duda, o vos nos tenés en, en el grupo de Telegram o en el WhatsApp, así que ahí también escribirnos en privado para que no se pierda y no hay ningún problema, que te contestamos con gusto. ¿sí? Digo, Focaccio dice que en Uruguay vale dos dólares un kilo de pavos, pero todos sabemos que los uh, uruguayos hay gente de plata. ¿tú? Ay, ay Paula, puse el tuyo, quiero poner dos dólares. Qué loco, eso que decimos que Argentina está caro. Pero, oh. Bueno, si ya estamos en la mitad de lo que vale en Uruguay, estamos carísimos, porque Uruguay siempre fue muy caro. Sí. Eh, en la Argentina, para mí siempre fue una cosa difícil de explicar por qué los costos uruguayos están, pero muchísimo más altos que los argentinos. Sí, totalmente. Bueno, Paula, si ya. Ahora, entonces yo digo a ella, ya no me asusta, porque vos pensás que, como decía Ivonne, nosotros salía 25 centavos y ustedes 2 dólares. Ahora a nosotros ya nos sale un dólar. Y usted le se lo ha dado, bueno. bueno por, eso, por eso siempre estamos con eso, ¿no? Así que, Pablo, espero que me escribas ahí entonces. Cris, Cris, ¿qué pasa? Que vos le decías, vengan de vacaciones a Argentina, que está regalado. Ah. Te van a pasar bien. Bueno, ahora ya no está tan regalado. Qué buena, Cris, qué buena pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para generar grupos de estudio y acción para que ADACRE pueda tener reuniones en las provincias? Qué buena pregunta, Cris. Por favor, escribíme acá. Eh, en HCTV Producción. <laughs> Como decía nuestro maestro, traiga soluciones no los problemas. <laughs> Exactamente. No, pero está bueno, está bueno. HCTV Producción, arroyo por gmail.com o si tenéis mi celular y dentro con Telegram, en el grupo de Telegram o del grupo de debate político, eh, escribíme ahí en forma privada y pensemos juntos. Nos encantaría, Cris. Sí, muy buena a, idea. Y hagamos reuniones eh, virtuales, que lo más... Fácil de hacer, lo más barato y donde nos podemos juntar todos sin ningún problema. Y... Lo que no podemos, ya voy a ser muy clara: ¿eh? lo que no podemos es organizar con nosotros, de verdad. O sea, no nos molesta dar una charla, a Ramos dijo el mosquito, no, no nos molesta dar una charla para cinco personas, diez personas. No, no, no es que, que bueno, decía, Ay, hay que juntar 200 personas, sino, no. El tema es que no tenemos tiempo para organizar nosotros. Pero, Cris, si vos querés organizarlo, encontrarse, hacer algo, algo sostenido, con muchísimo gusto nosotros participamos, ¿sí? Eh, no, lo, no podemos organizar por una cuestión pura y simple de tiempos, ¿sí? Porque tenés que juntar la gente, poner de acuerdo, poner fecha, pero si... si Podemos armar algo, así que escribinos, por favor, y nosotros ahí estamos tratando de organizar juntos, ¿ok? Marcos. Gracias por, pagó, la, por el interés. Que pagó siete mil pesos el kilo de lechuga en la verdulería. Siete uh, mil pesos son 7 dólares. Si fuera dólar oficial, un poquito más. Casi 9 dólares, yo dólares y medio. Eh, vamos a ver cuántas, cuánto pueden seguir vendiéndolo. Y eh, Bonnie siempre dice que vos vas y ves, por ejemplo, las frutas. Y... Yo me compré el otro día cuatro kilos de ciruelas que estaban para comer los cuatro kilos en las próximas 24 horas. Pero... Hacía 48 horas era imposible comprar esta ciruela porque salía dos lucas un kilo de ciruelas. O sea, eh, me entendían. Entonces compré cuatro porque ya estaban ahí al toque para comer. No podía esperar mucho. Haces mermelada, te la inventas, pero no puede ser que tengas que esperar. Que la fruta y qué pasa eso, y porque no lo venden, sí. no lo venden. el problema es ese: pues no hay plata. Pues, ah, ahí están diciendo que Uruguay es para argentinos ricos, es verdad. Sí, sí, sí. En todo no, este pues. puntualmente, ¿dónde van los argentinos con plata? Y brasileños con plata, que la verdad no es por ofender a Uruguayo, pero realmente con las la playas que tiene Brasil, qué necesidad, qué necesidad. Bueno, Estaba un poquito más lejos a nuestras, a nuestras playas. Es el amor. Sí, siete lucas un kilo, yo cuando es así ni compro, Marcos, ni compro, ni compro porque es terrible. Un abrazo Alberto Ramírez Ramírez por falta de un Ramírez son dos Ramírez 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 dicen eh, Alberto Galdi que los Ramírez van a conquistar el mundo o eran los García ya no sé pero Ramírez los García, García son seguro. mucho más pero Ramírez García los Ramírez no, no somos tan entonces seremos los Ramírez García que vamos a conquistar el mundo no hay problema un gran abrazo Alberto así que vamos a Sí, ND, cuídate, cuídate, querido, el ND, eh, que te cuiden o se cuiden mucho, creo que sí, es eh, que tiene diabetes el ND, si no me, me equivoco, eh, no, así que... Eh, Pensá que el precio que está el azúcar... Sí, sí menos mal que no, no la compró. No va a hacer falta que haga dieta para Pobre el azúcar. Tisa, va, va con... Bueno. Eh, Lord Dri. estoy viendo, estamos viendo, ¿cómo se llama? De... Game of, eh, Game, Game of Thrones. Game of Thrones, algo así. Está muy buena, está muy buena. Así que Lord Dri me hizo acordar un la serie. Un poco tarde, ¿no? hace 10 años terminó la serie. Exacto, Tráganme. pero si me nos ocurrió, mirar para despejar un poco. Estoy cansado de que no hay absolutamente nada. Te querés despejar sí. y la verdad, las producciones. Game, of, Game of Thrones, ahí está. Game of, ah, Thrones. Game of Thrones. Bueno, lo que sea, ahí está. Eh, pero está buena. Juego de Thrones. Eh, él pregunta: ¿Cuál es vuestra visión sobre Trump? Salvador, mal menor o qué? ¿What? Eh, Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Yo creo que Trump eh, es un personaje, eh, esta es su posición, o sea, lo objetivamente real es, representa un conjunto eh, de capitales estadounidenses que tiene otro proyecto, un proyecto clásico, capitalista consciente de que a Estados Unidos no le da como para dominar al mundo entero por lo tanto son aislacionistas se quieren cerrar y es algo que tiene tiene mucho peso en la historia de Estados Unidos en la historia de Estados Unidos siempre hubo las guerras eh, mundiales en las que entra Estados Unidos que van muchas veces muchas de las guerras fueron con atentados de falsa bandera y ese tipo de cosas tuvo que ver con que las corrientes aislacionistas no querían entrar en las guerras pero bueno los metieron por la ventana yo creo que Trump pertenece a ese movimiento histórico y hoy a nosotros nos conviene. Eh, es bueno, no sé, yo no, no coincido con muchas de las visiones de Trump, sobre todo en materia económica. Por ahí, en materia cultural, eh, puta, en materia de, de valores sociales tradicionales, en eso sí coincido. No coincido en los valores, eh, en, en la visión que tiene de la economía, el individualismo, eso es típico de estadounidenses, pero bueno. De todas formas, eh, en un mundo multipolar, cada uno con lo suyo. Ellos quieren vivir así, viven así. Mientras no se metan a decirnos a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas y siempre, siempre es para mal, que hagan lo que quieran. No tenemos ese problema nosotros. Entonces nos parece que es algo positivo y bueno en lugar de Biden. Y yo me olvidaría de las asociaciones con mi ley. O sea, mi ley no es Trump, no tiene nada que ver, pero la uno es un proteccionista. Es un proteccionista y nacionalista. Y el otro es un, no sé, anarco-globalista. Miley no no le funciona bien. No sé bien por qué él admira tanto a Trump, porque la verdad, yo creo que debe ser por la retórica anticomunista. Pero la retórica anticomunista tiene que ver también con una historia de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con lo de Milley. O sea, creo que ahí Milley, Milley es un, es un es un experimento raro que tenemos acá en la Argentina que que realmente no encaja en los patrones de esa nueva derecha, porque tampoco es lo mismo que Bolsonaro, Miley. Bolsonaro sí es más parecido a Trump. Si bien eh, Trump es más proteccionista y Bolsonaro todavía tiene esa cosa más pro norteamericana, y hay que entender que Trump sea pro norteamericano, lógico, porque es lógico pues el presidente fuera bueno, el presidente de Estados Unidos. El caso de, de Bolsonaro no, pero de todas formas hay cierta consonancia. En el caso de Miley no, fíjense, por ejemplo, que las cuestiones de género, él había hecho una campaña sobre el aborto, metió una ley ómnibus para modificar 600 leyes, sacó decretos, sacó todo el tema del aborto, ni lo mencionó, ni lo mencionó. Entonces hay uno donde... Si sí, vosotros votaste el aborto, ¿por qué no saliste a decir algo sobre eso? Si era tu plataforma, si la gente te había votado por eso. El tipo se metió con todo menos con eso. Eh, las leyes de matrimonio, todo eso tampoco, está bien para la lógica de él, siempre eso se los he dicho no había una cuestión moral, a mi ley no le importaba lo moral le importaba lo económico, dice yo no quiero pagarlo, bueno cancelame el aborto si estás reduciendo gastos, cancelame el aborto que el Estado no lo pague más el aborto, si me estás cancelando todo ¿por qué no cancelas el aborto? ¿cuál es la lógica para decir que no? bueno, la lógica se llama la riffing, la, la lógica se llama el Washington de Biden Exactamente, ahí está Mara Mara diciendo que Larry, ey, Larry vos tenés que invertir tu platino de mil. Tengo 65 años, soy jubilado y te aseguro que no ahorro un peso. Si es con tal de gastar, yo tampoco. ¿eh? Y no Pero, tengo ningún bien. Dale, Larry, invertí pesos de mil. No, 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 no entendió. Vos tenés que invertir tus pesos en Larry. El que necesita ayuda es Larry. Tiene más que 1.200 millones de dólares blanqueados. Sí, exactamente. Así ¿Cómo te crees que hizo la planta de la ¿Sin la sí, beneficencia. Exactamente. Eh, bueno, ahora voy a un par de preguntitas más. Eh, Marco Marzovillo, ¿qué les parece una entrevista con el periodista y ex militar uruguayo Walter Martínez? Um, sí, Walter Martínez, interesante. Está todavía. Ya hace muchísimo. Yo veía estos programas. A las, de la eh, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, imagínate que decía, bienvenidos. Eh, ¿cómo, es? Ay, ¿Cómo era la frase de que el, que el mundo...? Sí, este, yo, yo la usé en algún momento en nuestra nave en movimiento, algo así. Yo la usé en algún momento su frase. Sí, por supuesto. Me encantaría una entrevista con Walter Martínez, pero no tengo su contacto. Eh, lo escuchábamos a las 12 de la noche de Interés Interesante. Eh, bueno, Fidel Milay, ya dijo que hay que anotarse. Y voy a pasar ahí en, en, los grupos de Telegram o WhatsApp para que se anoten. ¿okay? Me es muy gracioso que digan que Miley es un líder. ¿Qué es lo que él lidera? Sí. O sea, eh, eh, yo, yo no sé. Yo creo que. No, realmente creo que no conocen a Miley. Creo que se están guiando por lo que escuchan. Ah. Eh, yo les diría, busquen, busquen medios argentinos, porque en definitiva los medios argentinos, como no le tienen demasiada simpatía, cuentan muchas de las cosas. Un personaje que es muy curioso que lo vote y gente, por ejemplo, que es muy religiosa, porque es anticomunista. Hay un tipo que la hermana es tarotista, que él contrata un medium para hablar con el perro. Si alguien me explica eso que tiene el católico. Sí, qué buena pregunta la de Paula. Dice, eh, si llegáramos a entrar en guerra, ¿qué pasaría con todas esas agendas a lo largo Fink? Si entra el mundo en guerra, el mundo está en guerra. No, no, pero si hay una, eh, una guerra termonopolítica. Bueno, yo lo que ellos intentan. Posibilidad, escenario uno. Uh -huh. Se si hace la guerra, pierde Rusia, pierde, pierde China, Estados Unidos. Eh, Cae en manos definitivamente de esta gente. El mundo está limpio, o sea, es una arquitectura, lo que dijo Mondino, un eh, modelo de gobernanza mundial. Eh, vamos a tener probablemente una pequeña minoría, como decíamos, muy rica, muy poderosa, que toma las decisiones. Una arquitectura internacional, una especie de ONU o lo que sea, eh, que va a organizar administraciones. Eh, de tipo eh, provinciales, pero que lo, las decisiones las van a tomar las corporaciones, básicamente, pero va a ser un mundo de esa manera, pero con una escala de mil millones, mil quinientos millones de personas. Ese es el problema que hay en esta historia. Si Estados Unidos y esta gente pierde la guerra y la gana Rusia o China, bueno, esto se va a desmantelar, vamos a ser un mundo clásico, con todos los problemas que tuvo el mundo, pues tampoco crean que a partir de eso va a ser paraíso en la Tierra, ¿no? Pero vamos a estar donde estábamos antes que esto empiece. Y eh, si la otra posibilidad que me imagino que algunos se está planteando es: eh, si se destruye todo, quien gana? Yo no creo que se destruya todo. Yo creo que se va a destruir mucho, pero no todo. Creo que ellos saben que una guerra nuclear eh, nunca se va a usar al 100%. Muchos misiles fallan, muchos son destruidos. Muchos no se alcanzan a lanzar por distintos motivos, por lo tanto se reduce la hipótesis del daño, eh, tiene que ver con las condiciones climáticas que se dan en el momento, el lugar, que sea, va, va a haber un invierno nuclear, pero va a haber gente que no va a sobrevivir. Entonces, eh, la apuesta es a ganar o perder, no es a que se destruya todo. El problema es que Rusia no quiere destruir su país, no quiere que mueran 100 millones de rusos, 120 millones de rusos. Eh, los que toman la decisión de Estados Unidos no les importa que mueran 300 millones de estadounidenses. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos no son estadounidenses, ni son ingleses, ni son nada. Son una élite sin patria. No, pueden estar en cualquier lado, no les importa. Es, el, el capital lo que tiene es no ser nacionalista. Ese es el problema. Por eso yo siempre separo el fascismo del liberalismo. O el fascismo es nacionalista, el liberalismo no. El problema del fascismo es que es instrumentalizado por el liberalismo, pero el cerebro de esto es el liberalismo. Rapidito, los temas del invierno nuclear. ¿Qué sería un invierno nuclear? El invierno nuclear es: si se produce un intercambio de armas nucleares a gran escala, no estamos hablando de uno, dos, tres misiles, sino realmente la explosión de cientos o miles de ojivas nucleares, lo que se va a producir es una cantidad de polvo que va a cubrir buena parte de la atmósfera de la Tierra durante, se calcula, en una forma bastante pesada, unos dos años. Eh, durante ese periodo eh, no va a haber sol, va a haber oscuridad, no, no sé el grado de oscuridad, probablemente ni siquiera sea una oscuridad, pero sea como un día intensamente nublado de tormenta, va a depender del lugar donde se dé esto. Y ese polvo va a empezar a ir eh, bajando lentamente. Distingamos esto de la radioactividad. El polvo radioactivo, eso lo van a ver rápidamente. La lluvia ácida y todo eso, que es el polvo radioactivo, que vuelve a caer sobre la Tierra. Pero después va a quedar un polvo muy finito, permaneciendo mucho tiempo, oscureciendo al sol. Eso va a destruir los cultivos. Por lo tanto, se va a producir una cadena de muertes. Por eso yo conto siempre que el estudio ese que hizo la Universidad de Ratchets, eh, decía que van a morir más o menos 700 a 900 millones de personas en el intercambio nuclear en sí. El resto no, Cinco mil millones más van a morir por el invierno. ¿Por qué? Porque no lo van a sobrevivir. Claro. Pero por cómo son las corrientes de aire, no se suelen mezclar las del norte y las del sur. Entonces, si este, este intercambio nuclear se produce en el hemisferio norte, lo que se va a oscurecer es el hemisferio norte. El hemisferio sur, a medida que se llegue al Ecuador y se vaya bajando hacia el sur, cada vez será menos. Lo que es la franja donde está la Argentina, el sur de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, bueno, esa franja, inclusive Australia y Nueva Zelanda, quedaría relativamente indemne. O sea, va a depender de la latitud y de otros factores, pero... Por ejemplo, la Argentina prácticamente no se vería afectada y podría seguir produciendo como está. Por eso la Argentina también es un valor estratégico, porque lo que sobreviva de allá se va a venir al cono sur, porque es la única forma de sobrevivir. Sí. Australia es lo mismo, pero yo creo que Australia tiene tres ciudades importantes que se las van a destruir y no va a quedar más nada, porque Australia sí está metida en el lío. Pero no va a haber tantos misiles como para que nosotros nos impacte demasiado. Eh, Nueva Zelanda, fíjense que es donde muchos van a refugiarse y en el sur argentino, en el sur chileno, seguramente también, no conozco tanto el caso chileno, pero en el sur argentino está lleno de multimillonarios que vienen y se compran sus estancias, porque los tipos se van a refugiar ahí, porque ellos saben que en caso de que esto se produzca son los lugares de escape, ese es el, ese es el tema, y este periodo eh, duraría después algunos años más y poco a poco sería normalizando el mundo. No me acuerdo cuándo era, así, una década, una década y media, y la situación volvería a lo que está. Las armas nucleares hoy no son las mismas de los años 50, 60, cuando se hicieron la mayoría de los estudios. Son relativamente más chicas. ¿Por qué? Porque antes para pegarle un blanco y destruirlo, hacía falta sobredimensionar el arma, porque uno no tenía demasiada precisión. O sea, no era, yo voy a tirarla con un misil y va a caer en la puerta de mi casa. La voy a tirar con un misil y va a caer en un radio de 10 manzanas alrededor. Entonces hay que hacerlo mucho más grande para destruir la fortificación. Bueno, esto multiplicado por todas da un problema. Y el otro problema es que mejora la tecnología, entonces la conversión de la reacción nuclear en energía, que es lo que destruye, es mucho mayor. Y excepto que vos generes unas bombas como las que usaba, las que hipotéticamente usa el Poseidón, que son unas bombas de cobalto que son eminentemente para contaminar, eh, la contaminación va a ser poca. Por eso, las armas nucleares tácticas, que son muy reducidas, eh, calculan que en 24 a 48 horas el lugar está habitable de vuelta. Si tienen una bomba nuclear táctica, eh, que destruiría no sé, un barrio de una ciudad grande, un, un sector grande, pero no tanto, es un poco más fuerte que una bomba termobárica, o más fuerte que una bomba termobárica, pero eh, el lugar no queda contaminado mucho tiempo. Y aparte, por estudios posteriores, lo que se vio en Chernobyl y demás, eh, la vida se recupera más rápido de lo que se creía. Entonces, mucha gente está hablando con estudios de hace 50, 60 años atrás, con tecnologías de hace 50, 60 años atrás, y hoy se ha revisto, se ha reconsiderado. Entonces, como se ha reconsiderado, se cree que se puede sobrevivir. O sea, va a haber muchos muertos, pero no va a ser el fin de la humanidad. Por lo tanto, cambia completamente la ecuación. Si se puede sobrevivir, alguien puede decir: Bueno, desatemos la guerra porque esto nos puede ser útil. En cambio, si va a desaparecer la humanidad, ya solo iríamos a alguien con motivaciones religiosas o de ese tipo, que en realidad lo que quiere es traer el fin del mundo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marcia, por la explicación. Es, tuvo que ser larga porque es bastante compleja y para que quede clara. Eh, sí, alguien dijo que ahí no me acuerdo de pedir comentario. Eh, que Putin, al ah, eh tranquilos, Putin no iniciará la tercera, la tercera, él le ha demostrado no ser un tonto para servir a los intereses de la agenda despoblacional. Claro, claramente que no va a iniciar, pero no puede evitar que otro la inicie. Ahí, Marcia, hasta ahí ya llegamos eh, con el tema de hoy. Quiero volver a cerrar eh, con, con esta invitación. Dobra Pachalabat, Nakursi, Ruskogo y Azik. Así que bienvenidos al curso de idioma ruso. Algo uno va, uno va, va aprendiendo, o sea, que vale la pena. Uno siempre es un desafío aprender ruso, así que, pero una vez que empezás a encontrar el gusto eh, y podés escucharlo, escucharlo bien, eh, siempre es interesante, ¿no? Cuando uno supera... Eh, lo, los, desafío, los desafíos. Y se voy a poner ahí: eh, lo que había dicho, Dabro, shalavat, Nakursky, Ruskago y Ruskago y Si pudieron leer eso la que Si viene. pueden ver, leer eso puede venir al curso más avanzado, que es lo que estamos nosotros, que lejos de avanzado está, pero uno va aprendiendo de a poquito. Con que puede identificar estas, estas letras ahí y está muy bien. El problema acá es la, eh, lo que cambia ahí, el ruskogo es eh, ruso, en realidad cambia, eh, el, pero bueno, no hace falta entender los casos, lo importante es que lo lean y que lo entienda, Así que anímense, vengan a, vengan a practicar ruso porque eh, va a ser un idioma importante, ¿no? Ya lo es el país, ya lo es en este nuevo mundo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho. Mañana no vamos a estar ah, en vivo. Mira, Paula había empezado el curso con Tamara. Ah, mira, Paula, bueno, bien, bien. Tamara tiene una muy buena eh, forma de explicar. Lo que pasa es que tenemos un convenio con la Universidad Federal del Sur de Rostov del Don a través de la Fundación ruski Mir. por eso damos acá. Eh, pero un gran cariño trabajamos con, ahí con Tamara. Eh, eh, también ¿no? y a todos los que puedan los esperamos acá para ver así que cuídense mucho eh, gracias querido Marcos gracias Gustavo a todos ustedes que están ahí que estuvieron eh, charlando con nosotros eh, viste no no lo puedo así que Sí que veo el mensaje, estoy cerrando, sos peor que Marce, quiero cerrar y me tiro un mensaje y quiere que lo ponga, ahí está Gustavo Monarca. un espejo, cuando hablo de treats parece que el mensaje no llega, es una película importantísima para saber tener una idea del escenario eh, nuclear, el algoritmo me filtra, debe ser la décima vez, no, no te filtra el algoritmo querido Gustavo Monarca. te filtro yo por décima vez. Pero ahí está, querido Gustavo Monastra, tu película ya la vimos, son horribles y se no puede tener vimos, una sí, idea. No no la no vimos, mejor. la vimos, es un espanto. Es un espanto, tristísima, Gustavo. Así que para triste ya tenemos no, nuestro propio escenario. No, pero ahí está, querido Gustavo. No siempre puedo poner todo. Pongo todo lo que veo tuyo. Así que no me seas ah, así. Déjeme cerrar. Uy, así que. que hagamos a improperio Gustavo, que en italiano no lo podemos entender. <laughs> no puede repetir lo que dijiste ahí, pero Gustavo Monastra. Yo pero... pues ya, ya se desarto y volviendo diciendo esas cosas en italiano hasta que le agarró a alguien en italiano y le dijo: sabes lo que está diciendo? Eh, ya no digo más estas cosas, así que no te las voy a publicar, Monastra. ¿okay? Bueno, pásenla bien ustedes también, se los quiere por acá, cuídense mucho y el viernes estaremos viendo a vivo y en directo nuevamente, ¿ok? Hasta pronto.